Buenas tardes, ¿se escucha bien atrás? Perfecto. Ya, estamos nerviosos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Morton Subastas. Mi nombre es Odette Paz y bueno, vamos a dar inicio a esta, la segunda sesión de nuestra subasta de arte mexicano y fotografía. Los siguientes son los avisos de rutina. Toda persona que desea hacer ofertas debe tener una paleta para hacerlo. Si no la tiene y desea participar, le pido que por favor pase al área de registro que está en la entrada de nuestro salón, donde le asignarán una. Los lotes son presentados en el mismo orden en que aparecen en el catálogo. Los incrementos en las pujas los hará el martillero de acuerdo a su criterio o bien siguiendo la tabla que ya está establecida. La persona interesada en algún lote indicará al martillero su oferta levantando la paleta en el momento en el que se ha presentado. Les pido por favor que levanten bien la paleta para que sea visible su oferta y no caigamos en algún malentendido. Le recordamos que levantar la paleta y lograr una asignación de un lote se adquiere un compromiso legal de acuerdo al contrato que firmó en el momento en que se registró. La paleta es individual e intransferible, es responsabilidad de la persona que firma la inscripción, la compra de los lotes que sean asignados con esa paleta. Si está interesado en adquirir algún lote y no le es posible permanecer en la subasta, le ofrecemos nuestro sistema de ofertas en ausencia. Simplemente se tiene que acercar a la mesa de ofertas en ausencia con mis compañeras y pueden dejar su oferta si tienen que dejar el salón. Sobre el precio del martillo, cobramos un 20% de comisión más el IVA correspondiente únicamente sobre ese monto de comisión. Hay un cargo del 6.6% sobre el pago con tarjeta de crédito bancaria o American Express, solo sobre el excedente de la garantía que nos haya dejado. Si desea pagar en efectivo, por razones de seguridad, lo invitamos a realizar un depósito en nuestras cuentas bancarias. Si hay, no hay entregas parciales, se entregan los lotes una vez que haya liquidado el total de la compra. Los lotes se venden en el estado en que se encuentran. Es responsabilidad del comprador verificar el estado de la mercancía de su interés. Para tal efecto, tenemos la mercancía en exhibición en días previos a la subasta. Y también, pues, si no pueden asistir a una exposición previa, nos pueden pedir un reporte de condición. Con gusto les damos más información sobre el estado de la pieza. El hecho de que la descripción del lote no se detalle totalmente el estado de la mercancía de ninguna manera significa que se encuentra en perfecto estado, por lo que reiteramos la invitación a que revise cada lote que desea adquirir, ya que no hay cancelaciones ni devoluciones. Una vez iniciada la subasta, no se podrán mostrar piezas ni dar detalles de lotes. El transporte de la mercancía, así como el embalaje que requiera, corre por cuenta del comprador. Sin embargo, le informamos que el personal de PacMail están en el mezanín, nuestro amigo, y puede apoyarle. Les recomendamos también revisar las leyes de exportación referente pues, a las piezas que desee sacar del país. Los lotes adquiridos deberán ser liquidados y recogidos dentro de los próximos 3 días hábiles siguientes. Esto evitará cargos adicionales por concepto de almacenaje. Ponemos a su disposición la opción de preregistro. Lo puede hacer días previos a la subasta, ya sea por teléfono o en registro@mortonsubastas.com. Y también le ofrecemos la opción de participar a través de internet. Lo invitamos a consultar nuestro aviso de privacidad que está disponible en nuestra página web www.mortonsubastas.com. Y bueno, en caso de que tuviéramos alguna contingencia, le pedimos que mantenga la calma y siga las instrucciones de nuestro personal de seguridad. Les informamos que está estrictamente prohibido fumar dentro del salón, incluso los cigarros electrónicos están prohibidos. Y bueno, por último, les pedimos apagar teléfonos celulares o ponerlos en silencio, en vibración, para que no interfieran con la conducción de esta subasta. En esta segunda sesión contaremos con 2 partes diferentes. Vamos a empezar con la primera
vaya la redundancia, correspondiente a fotografía de autor. Es la segunda vez que en el Departamento de Arte Moderno y Contemporáneo hacemos una sección destinada únicamente a fotografía, y pues esto nos emociona mucho. Es un mercado que estamos abriendo, y bueno, son momentos inmortalizados de gloria y desastre de artistas que han forjado y fortalecido la historia y la escena de la fotografía en México. La segunda parte, donde ya les tocará subastar a mis compañeras, son obra gráfica, escultura, incluyendo una sección de mexicráneos, que pues es en relación a esta exposición monumental que hay ahorita en Paseo de la Reforma. Y pues bueno, esperemos que gustosamente ustedes puedan encontrar aquí la obra que mejor represente y ayude a sentir la grandeza creativa de nuestro extraordinariamente rico país. Bueno, pues estamos también muy emocionados. Hay una fe de ratas, si ustedes gustan consultarla, se las pueden entregar en el área de registro. La principal cosa a considerar es el lote número 435, que está retirado, no va a salir en la subasta el día de hoy. Y también, si alguna pieza les interesó de la subasta, bueno, de la sesión 1, de la subasta sesión 1 de la semana pasada, y quieren hacer alguna oferta o ver si todavía está disponible, al término de esta subasta todavía podrían solicitar los lotes de la semana pasada, y si están disponibles, con gusto, todavía podríamos ver la posibilidad de venta. De este modo, vamos a iniciar con la sección de fotografía, lote número 267, continuando la numeración de la semana pasada, 267, de Guillermo Calo, Iglesia de la Santísima. Es un plata sobre gelatina entonada al platino sobre papel. Esta pieza que muestran al frente del salón tiene un precio de salida de 10,000 pesos. 10,000 pesos, pido a todos ustedes, 10,000 pesos. 10,000 pesos a toda la sala, 10,000 pesos. 10,000 pesos. Lo retiro. Lote número 268, de Guillermo Calo, México, Iglesia de San Carmen, cúpula. Es también plata sobre gelatina entonada al platino sobre papel. La pieza la muestran al frente del salón. La salida es de 10,000 pesos. 10,000 pesos a todos ustedes, 10,000 pesos. 10,000 pesos a toda la sala, 10,000 pesos. 10,000. Lo retiro. 269, también de Guillermo Calo, Sagrario, plata sobre gelatina entonada al platino sobre papel. La muestran al frente del salón. La salida, 10,000 pesos. 10,000 pesos a toda la sala, 10,000 pesos. 10,000 pesos a todos ustedes, 10,000. Lo retiro. Lote número 270, Armando Salas, Portugal, sin título. Es esta impresión cromática. Esta pieza de 19 por 24 centímetros tiene una salida de 26,000 pesos. 26,000 pesos a toda la sala, 26,000 pesos. 26,000 pesos a todos ustedes, 26,000 pesos, 26. Lo retiro. 271, Armando Salas, Portugal, sin título, impresión cromática de tipo C. Esta pieza que está al frente del salón tiene una salida de 26,000 pesos. 26,000 pesos a todos ustedes, 26,000 pesos. 26,000 pesos a toda la sala, 26,000 pesos. Lo retiro. 272, de Guillermo Calo, Iglesia de la Soledad, plata sobre gelatina entonada al platino sobre tela. La muestran al frente del salón, 10,000 pesos la salida. 10,000 pesos a todos ustedes, 10,000 pesos. 10,000 pesos por esta pieza de Guillermo Calo, 10,000. Lo retiro. 273, de Armando Salas, Portugal, sin título, plata sobre gelatina, está al frente del salón. Esta pieza, que tiene una representación de Quetzalcóatl, tiene una salida de 26,000 pesos. 26,000 pesos a toda la sala, 26,000. 26,000 pesos. Lo retiro. Lote número 274, de Armando Salas, Portugal, plata sobre gelatina, la muestran al frente del salón. Esta pieza también tiene una salida de 26,000 pesos, pido a todos ustedes, 26, también pueden verlos en la fotografía, 26,000 pesos, 26,000 pesos.
Lo retiro. 275 de Manuel Ramos, tráfico de carruajes y automóviles en el Zócalo, un poquito cambiado el Zócalo. Plata sobre gelatina, tiene certificado de autenticidad de esta pieza que les muestran al frente del salón. Tiene una salida de 50 mil pesos. 50 mil pesos, pido a todos ustedes, 50 mil pesos. 50 mil pesos a toda la sala, 50 mil. 50 mil pesos, 50. Lo retiro. 276 de Manuel Ramos también, firmada desde el negativo original, plata sobre gelatina, la pieza que muestran al frente con certificado de autenticidad y una salida de 50 mil pesos. 50 mil pesos a toda la sala, 50, 50 mil, ¿sí estamos bien? Ah, están alrevesadas, ¿qué pasó? Ni porque trae los carruajes, caray. Bueno, es que es para ver si siguen despiertos, gracias, sí. Por favor, denle en canapés al caballero. 50 mil pesos es la que está en la fotografía. Ahora sí, la que tiene Luis. Cualquiera de las dos de Manuel Ramos con certificado de autenticidad y una salida de 50 mil pesos. 50 mil pesos pido por esta pieza, la segunda de Manuel Ramos, lote 276. 50 mil, 50 mil pesos. Lo retiro. Lote número 277, este es un díptico de Ricardo Nikolayevsky, son las dos piezas que les está mostrando mi compañero Miguel, New York City 83, Portrait and South Landscape. Son piezas de 1983, plata sobre gelatina en papel de fibra, son piezas vintage, cuentan con certificado de autenticidad, las dos están firmadas de Ricardo Nikolayevsky, este díptico, que tiene una salida de 100 mil pesos. 100 mil pesos, pido a todos ustedes, 100 mil pesos. 100 mil pesos a toda la sala, 100 mil pesos. 100 mil pesos. Lo retiro. Lote número 278 de Alberto HB, Daniela, París, 2017. Impresión en tinta UV, es la 3 de una serie de únicamente, perdón, es la 1 de una serie únicamente de 5 piezas. Esta pieza, que está firmada y fechada por el autor, cuenta con certificado de autenticidad y tiene una salida de 20 mil pesos. 20 mil pesos, pido a todos ustedes, 20 mil pesos. 20 mil pesos, pido a toda la sala, 20 mil. La pueden ver al frente del salón, 20 mil pesos la salida. 20 mil pesos. Lo retiro. Lote 279 de Jorge Ávila, Central Park, es una piezografía, la 1 de 10. Esta pieza que les están mostrando a la derecha del salón tiene una salida de 8 mil pesos. 8 mil pesos a todos ustedes, 8 mil pesos. 8 mil pesos a toda la sala, 8 mil. 8 mil pesos. 8 mil. Lo retiro. Lote número 280 de Dr. Alderete, Living, es de la serie Ritual, una impresión cromógena. Esta pieza en este formato es pieza única, cuenta con certificado de autenticidad del artista y una salida de 5 mil pesos. 5 los tengo, 6 los tomo, 6,500 y pido 7. 7 mil pesos. Ya vendí en 6,500 y pido 7. 7 mil pesos, pido a todos ustedes 7 mil pesos. 7 mil pesos a toda la sala, 7 mil pesos. 7 mil, 7 mil pesos. Ya la vendo, 7 los tenemos en ausencia, 7,500. 7,500 los tengo, gracias. Y pido 8. 8 en internet. 8 mil, puedes esperar un poquito. 8 los tengo, 8,500. 8,500 los tengo, gracias. 9. 9 mil. 9. 9, gracias. 9,500 y pido 10. 10 en internet. 10 mil pesos. 10 mil pesos ahora. Esperamos un momento. 10, vamos bien. 10 los tengo, gracias. Pido 11, 11 los tengo con Alan y pido 12. 12 mil pesos. 12 mil pesos ahora. 12 mil. 12 ya nos animó. Vamos bien. 12 mil. Se esperan a la otra. 12 mil pesos. 12 mil ya no. 12 mil pesos, pido a toda la sala, 12 mil pesos. Ya vendí en 11 en ausencia y pido 12 mil pesos más. 12 mil. 12 los tengo y pido 13. 13 ya no. ¿Qué pasó, Alan? Íbamos bien. 13 mil pesos. 13 mil pesos a todos ustedes. 13 mil. 13 mil pesos. Si no hay mayor oferta en 13, 13 mil pesos. 12 mil pesos. Se va en internet la paleta AL. 459, muchas gracias. 459, la paleta que se lleva esta pieza de Dr. Alderete. Hay otras, Alan, peleate estas también.
Lote número 281 de Doctor Alderete, Torre Insignia, también es de la serie Ritual, la pueden ver al frente del salón, impresión cromógena, pieza única en este formato, con certificado de autenticidad del artista y una salida de 5 mil pesos. 5 mil pesos, pido a todos ustedes, 5 mil pesos, 5 mil pesos, pido a toda la sala, 5 mil, 5 mil pesos, internet, 5 mil, se la llevan en salida, 5 mil pesos. 5 mil pesos, pido a todos ustedes, 5 mil, 5 mil pesos. 5. Si no hay ofertas de momento en 5 mil pesos, la retiro. Lote número 282 de Carlos Santos, fetal número 1, es una impresión digital. Esta fotografía que pueden ver a la derecha del salón tiene una salida de 10 mil pesos. 10 mil pesos, pido a todos ustedes, 10 mil pesos. 10 mil pesos a toda la sala, 10 mil pesos. 10 mil, la pueden ver a la derecha, 10 mil pesos la salida, 10 mil. La retiro. Lote número 283 de Alonso Velasco Benton, espacio no disponible, foto digital. Esta pieza que les están mostrando a la derecha del salón es una impresión en papel metalizado con acrílico. La muestran a la derecha y tiene una salida de 18 mil pesos. 18 mil pesos a toda la sala, 18 mil pesos. 18 mil pesos a todos ustedes, 18 mil pesos. Lo retiro. Lote 284, Patricio Molina Vargas, DRAP, Adaparta, está firmada y fechada por el artista, es una impresión digital, una fotografía en canvas, es la 2 de 10, la pieza que pueden ver arriba en el salón, 25 mil pesos la salida, 25 mil pesos, pido a todos ustedes, 25 mil pesos, pido a toda la sala, 25 mil pesos. Lo retiro. Lote número 285. Silvia Rubinovics, señales, Technic Print, 100% algodón en papel Hamelule, Fine Art, está en la parte superior del salón. Esta pieza, esta fotografía, tiene una salida de 28 mil pesos. 28 mil pesos, pido a todos ustedes, 28 mil pesos. 28 mil pesos a toda la sala, 28 mil pesos. 28 mil. 28. Lo retiro. Lote 286 de Juan Pinedo, Luz Traspasando Sillas, esta pieza que está en el área de ofertas en ausencia, es una fotografía color de 1995, impresión cromógena, con una salida de 8 mil pesos. 8 mil pesos, pido a todos ustedes, 8 mil pesos. 8 mil pesos a toda la sala, 8 mil. Lo retiro. Lote número 287, también está en la parte superior, también de Silvia Rubinovics, es fachada, Technic Print, en papel Hamelmüller, 100% algodón, Canvas Fine Art. Esta pieza tiene una salida de 28 mil pesos. 28 mil pesos, pido a todos ustedes, los tengo, muchas gracias. 28 ya los tengo y pido 30. 30 mil pesos, pido a toda la sala, 30 mil, ya vendí en 28. 30 mil pesos, pido a todos ustedes, 30 mil. 30 mil pesos a toda la sala, 30 mil, 30 mil pesos. ¿Alguna otra oferta por 30 mil pesos por esta fotografía? 30 mil. 28 mil pesos, muchas gracias. La paleta es la número 15, muchas felicidades. Primera venta en sala, gracias. Sí, teníamos puros virtuales, muchas gracias. Y ahora sí. Lote número 288 de Aglae Cortés, paisaje número 7 de la serie Aforismos Visuales. Es una instalación, esta pieza que les muestran aquí es solo una. En total son 16 que acomodadas quedan como esta instalación fotográfica. Cuenta con certificado de autenticidad de la artista y tiene una salida de 40 mil pesos. 40 mil pesos, pido a todos ustedes, 40 mil pesos. 40 mil pesos a toda la sala, 40 mil pesos, 40 mil. No solo se llevan esta pieza, son 16 en total. Todo se acomoda como aparece en su catálogo. 40 mil pesos la salida. 40 mil. Si no hay ofertas de momento en 40 mil pesos, lo retiro. Lote número 289 de Jorge Almanza, rojo número 2, es del 2007, una impresión firmada y fechada en 2018, inyección de tinta en papel fotográfico con certificado de autenticidad y una salida de 7 mil pesos. 7 mil pesos a toda la sala, 7 mil pesos. 7 mil pesos a todos ustedes, 7 mil. 7 mil pesos, 7.
Lo retiro. 290 de Melvin Lara, Orfeón, 2016, es también una impresión, una fotografía en papel de algodón Hamemühle con certificado de autenticidad. La pueden ver donde se las muestran en el lado derecho del salón con una salida de 15 mil pesos. 15 mil pesos, pido a todos ustedes, 15 mil pesos. 15 mil pesos a toda la sala, 15 mil. 15 mil pesos, 15. Lo retiro. Lote número 291 de Rodrigo Chapa, de una serie de retratos. Victoria Morales es el título. Es una fotografía con certificado de autenticidad y una salida de 30 mil pesos. 30 mil pesos, pueden verlo a la derecha o en la fotografía. Fue, de hecho, el teaser, el primer vistazo que les dimos de esta subasta hace unos meses. 30 mil pesos. 30 mil pesos, pido a todos ustedes, 30 mil. 30 mil pesos. 30. Si no hay ofertas de momento, en 30 mil. Lo retiro. Lote número 292, Guillermo Díaz Martín, de la serie Los Malos Hijos, 2013. Allí viene un dinosaurio, me acordé de un meme. Firmada al reverso, es una impresión digital, es la 1 de 10, con certificado de autenticidad y tiene una salida de 15 mil pesos. 15 mil pesos, pido a todos ustedes, 15 mil pesos. 15 mil pesos, pido a toda la sala, 15 mil. 15 mil pesos. Está la fotografía aquí en la pantalla, también la pueden ver en el área de ofertas en ausencia, 15 mil. 15 mil pesos. Si no hay ofertas de momento, lo retiro. Lote número 293 de Lourdes Almeida, El Lugar de los Anhelos, esta pieza que pueden ver a la derecha del salón, es una fotocomposición digital, viene también en lienzo, con una salida de 15 mil pesos. 15 mil pesos, pido a todos ustedes, 15 mil pesos. 15 mil pesos a toda la sala, 15 mil. 15 mil pesos, 15 mil. Lo retiro. Lote número 294 de Dani Galán, sin firma. Esta pieza que pueden ver en la parte delantera del salón, esta pieza es una serie de autorretratos que tiene el artista. De hecho, si hoy entraron a nuestra página, engalanaba nuestro portal de internet. Esta pieza con certificado de autenticidad tiene una salida de 10 mil pesos. 10 mil pesos, pido a todos ustedes, 10 mil pesos. 10 mil pesos a toda la sala, 10 mil pesos. 10 mil. 10 los tengo, gracias. Y pido 11. 11 mil pesos. Uno más. 11 mil pesos, pido a todos ustedes, 11 mil pesos. Ya la vendí en 10 mil pesos más. 11 mil. 11 mil pesos, si no hay mayor oferta en 11 mil pesos, tengo 10 en internet, 11 mil. 10 mil pesos se va en internet a L459 es la paleta, muchas gracias. Continuamos en el 295 de Dulce Pinzón, Global Warming, es también una fotografía digital, está aquí al frente del salón, es la 1 de una serie de 15, es de la serie Historias del Paraíso, con certificado de autenticidad de la artista. La pieza que ven al frente tiene una salida de 15 mil pesos. 15 mil pesos, pido a todos ustedes, 15 mil pesos. 15 mil pesos a toda la sala, 15 mil. 15 mil pesos, 15 mil pesos. 15. Si no hay ofertas de momento en 15 mil pesos, lo retiro. Lote número 296 de Andrés Mañón, Oráculo, está firmada. Esta fotografía que pueden ver al frente del salón está montada sobre Tobicel, tiene certificado de autenticidad del artista y tiene una salida de 6 mil pesos. 6 mil pesos, pido a todos ustedes, 6 mil pesos, 6 mil pesos a toda la sala, la pueden ver en la fotografía de la pantalla o exhibida al frente del salón. 6 mil pesos. 6 mil pesos, si no hay ofertas de momento en 6 mil, lo retiro. Lote número 297 de Saulo Blanco, cromática rosa, en el área de ofertas de ausencia la pueden apreciar, impresión cromogénica con certificado de autenticidad del artista y una salida de 15 mil pesos. 15 mil pesos, pido a todos ustedes, 15 mil pesos. 15 mil pesos a toda la sala, 15 mil. 15 mil pesos, 15. Lo retiro. 298 de César Saldívar, Teddy Bear, y es una fotografía digital, la pueden ver en la derecha del salón, tiene una salida de 70 mil pesos. 70 mil pesos, pido a todos ustedes, 70 mil pesos. 70 mil pesos a toda la sala, 70 mil pesos. 70 mil pesos. Lo retiro.
299 de Alberto H.B. Devin, de la serie Boys Life. Es una impresión lightjet sobre papel metálico con certificado de autenticidad del artista. De hecho, si siguen nuestras redes sociales esta semana, les compartimos una serie de videos que se hicieron en los estudios de distintos fotógrafos contemporáneos. Alberto H.B. fue uno de ellos. Los invitamos a que, si no lo han visto aún, pueden dar una revisada a ese video que hicimos, junto con el de José Luis Cuevas, Ilan Rapchinsky, y bueno, están en nuestras redes sociales por si los quieren revisar después. De Alberto H.B. tenemos entonces a Devin, de la serie Boys Life. Él nos platica un poco sobre esta serie en la entrevista que le hicimos. La salida es de 28 mil pesos. 28 mil pesos, pido a todos ustedes, 28 mil pesos. 28 mil pesos a toda la sala, 28 mil. 28 mil pesos. 28. Si no hay ofertas de momento en 28, lo retiro. Lote número 300, y siguiendo precisamente con los artistas que entrevistamos, José Luis Cuevas, sin título, esta pieza que pueden ver al frente del salón, es una impresión digital, tiene certificado de autenticidad y tiene una salida de 28 mil pesos. 28 mil pesos, pido a toda la sala, 28 mil pesos. 28 mil pesos, pido a todos ustedes. Es de una serie que estuvo exhibida en el Centro de la Imagen hace poco tiempo, una de las últimas exhibiciones individuales de José Luis Cuevas en la Ciudad de México. José Luis Cuevas, el fotógrafo, hay que hacer ahí la diferencia. 28 mil pesos, 28. Si no hay ofertas de momento en 28 mil pesos, lo retiro. 301, también de José Luis Cuevas, Virgen. Es una pieza del 2004, plata sobre gelatina, vintage. Es una pieza única con certificado de autenticidad y una salida de 50 mil pesos. 50 mil pesos, pido a todos ustedes, 50 mil pesos. 50 mil pesos a toda la sala, 50 mil. 50 mil pesos, 50. Lo retiro. Lote número 302 de Enrique Metinides. Choque en el metro, 1975, es una pieza firmada y fechada por el autor, una impresión digital con certificado de autenticidad del artista. La semana pasada tuvimos el gran gusto de recibir a este gran fotógrafo que anda por acá y platicar con él. Estuvimos muy a gusto y bueno, tenemos esta fotografía primera de él, por primera vez en nuestras subastas, que es algo que nos llena de gusto, con una salida de 25 mil pesos. 25 ya los tengo y pido 26. 26 mil pesos, pido a toda la sala. 26, ya vendí en 25 y pido mil pesos más. 26. 26 mil pesos a toda la sala, 26 mil pesos. 26 mil pesos a todos ustedes, 26. Internet, 26 mil pesos. 26 mil pesos. Aprovechen, 26. 26 mil pesos. Si no hay mayor oferta en 26 mil pesos, 25 se lo llevan al teléfono, la paleta número 274. Muchas gracias. Lote número 303 de esta noche, también de Enrique Metinides, Tragedia de los novios de Chapultepec, que está firmada y fechada por el artista con certificado de autenticidad, la pueden ver a la derecha, con una salida de 18 mil pesos. 18 mil pesos, pido a todos ustedes, 18 mil pesos. 18 mil pesos a toda la sala, 18 mil pesos. 18 mil pesos, 18 mil. 18 mil pesos. Si no hay ofertas de momento, las puedo volver a, la pueden pensar y al final de la subasta se las vendo. 18 mil. Si no hay ofertas, lo retiro. Voy a hacer un pequeño pausa en esta subasta. Una Jeep placas 116. ¿Alguien llegó en una Jeep placas 116? Nos dicen que se encuentra abierta. Nada más. Si es de ustedes una Jeep, vayan a ver antes de que vaya a haber algún incidente, está abierta la camioneta. Continuamos, perdón, después de esta interrupción, con el lote número 304 de Enrique Metinides, Derrumbe de edificio, es una impresión digital con certificado de autenticidad del artista, la pueden ver, esta pieza estuvo exhibida en el Fotomuseo Cuatro Caminos, en la gran muestra que tuvo hace ya algunos meses el maestro, y tiene una salida de 8 mil pesos, que ya tengo, gracias, 8,500. 8,500 pesos, pido a todos ustedes 8,500, ya tengo 8,500 pesos más, 8,500. 8,500 pesos. 8,500 pesos a toda la sala, 8,500.
8,500. 8,500 pesos. Si no hay mayor oferta en 8,500 pesos, aprovechen que luego nos van a estar preguntando que por qué no hay más obras del maestro. Aprovechen ahorita. 8,500 pesos. 8,500 pesos. Si no hay mayor oferta en 8,500. 8,000 pesos. Muchas gracias, Alan. Paleta número 275. Gracias. Lote número 305 de Pedro Valtierra. Plaza de la Revolución, Idalia, Esteli, Nicaragua, es plata sobre gelatina, esta pieza que muestran al frente del salón, ya me estaba saltando un lote, es el lote número 305 con una salida de 15,000 pesos. 15,000 pesos, pido a todos ustedes, 15,000 pesos, 15,000 pesos a toda la sala, 15,000, 15,000 pesos, 15,000. Lo retiro. Lote número 306 de Pedro Valtierra, Plaza de la Revolución, firmada y fechada por el artista en La Habana, Cuba, 1998. Es plata sobre gelatina, la pueden ver al frente del salón. La salida es de 15,000 pesos. 15,000 pesos, pido a todos ustedes una foto icónica, y ya la vendí en 15 y pido 16. 16,000 pesos. 16,000 pesos, pido a todos ustedes 16, una foto icónica en la historia de la fotografía. 16,000 pesos ahora, ya la vendí en 15,000 más. 16,000 pesos. 16,000 pesos. Si no hay mayor oferta en 16, 16,000 pesos. Vendo en 15 al teléfono, paleta número 260. Gracias. Lote número 307 de Ernesto Álvarez Avendaño. Es una impresión digital, está en la parte de las ofertas en ausencia. Esta fotografía tiene una salida de 6,000 pesos. 6,000 pesos, pido a todos ustedes, 6,000 pesos. 6,000 pesos a toda la sala, 6,000 pesos. 6,000 pesos. 6,000. 6,000 pesos. Si no hay ofertas de momento en 6,000. Lo retiro. Lote número 308 es un lote de fotografías de prensa de México, 1995 al 2008. Estas son 37 piezas en total, incluyen un libro. Toda la información sobre este lote está especificada en sus catálogos. El precio de salida por este lote 308 es de 6,000 pesos. 6,000 pesos, pido a todos ustedes, 6,000 pesos. Ya los tengo, gracias, 6,500. 6,500 pesos, pido a todos ustedes, 6,500, 6,500 pesos. Ya vendí en 6,500 pesos más. 500 pesos nada más. 6,500 pesos. Si no hay mayor oferta en 6,500, 6,500 pesos. Se ven 6,000 pesos. Muchas gracias. La paleta es la 16. Muchas gracias. Continuamos con el lote número 309 de José Luis Neira, otro paisaje urbano, plata sobre gelatina, está al frente del salón. Esta pieza tiene una salida de 8,000 pesos. 8,000 pesos, pido a todos ustedes, si la quieren apreciar mejor también, está en la pantalla. 8,000 pesos, pido a todos ustedes, 8,000 pesos. 8,000 pesos a toda la sala, 8,000 pesos. Lo retiro. Lote número 310 de José Luis Neira, Caminantes, Estación Honey, 1979, plata sobre gelatina, la ven al frente del salón con una salida de 8,000 pesos. 8,000 pesos a toda la sala, 8,000. 8,000 pesos a todos ustedes, 8,000. 8,000 pesos. Lo retiro. Lote número 311 de Lola Álvarez Bravo, retrato de Chucho Reyes, uno de los más importantes pintores de México, de los más buscados en nuestras subastas, retratado por nada más y nada menos que Lola Álvarez Bravo. Retrato de Chucho Reyes, plata sobre gelatina, lo pueden ver en el área de ofertas en ausencia o en la pantalla con una salida de 75,000 pesos. 75,000 pesos, pido a todos ustedes 75,000 pesos. 75,000 pesos a toda la sala, 75,000. 75,000 pesos, 75. Lo retiro. También de Lola Álvarez Bravo, 302, es el retrato, pero en esta ocasión es María Izquierdo, también pintora. Plata sobre gelatina, en la parte frontal del salón, área de ofertas en ausencia, 75,000 pesos. 75,000 pesos, pido a todos ustedes, 75, una de las más icónicas mujeres pintoras de México, por una de las más icónicas fotógrafas. 75,000 pesos. 75.
Lo retiro. 313 de Lola Álvarez Bravo, Carlos Mérida, en esta serie de retratos de pintores. 1981, plata sobre gelatina, con una salida de 18 mil pesos. 18 mil pesos, pido a todos ustedes, 18 mil pesos. 18 mil pesos a toda la sala, 18 mil. 18 mil pesos. Está al frente del salón, 18. Lo retiro. Lote número 314 de Lola Álvarez Bravo, un jovencísimo Yasamuart pintando, fotografía, plata sobre gelatina, la pueden al frente del salón, Yasamuart, 8 mil pesos. 8 mil pesos, pido a todos ustedes, 8 mil pesos. 8 mil pesos a toda la sala, 8 mil. 8 mil pesos, 8. Lote número 315 de Edward Weston, retrato de Carlos Orozco Romero, firmado por Carlos Orozco Romero también, plata sobre gelatina, este retrato que vemos al frente del salón, viene hasta en portarretratos para que ya lo pongan en el buró, tiene una salida de 60 mil pesos. 60 mil pesos, pido a todos ustedes, 60 mil pesos. Ya es muy conocido su rostro con nosotros, un pintor que pintó bastantes autorretratos, Carlos Orozco Romero, 60 mil pesos. 60 mil, no, quiere un vino. 60 mil pesos. Por favor, si quieren vino, no alcen la mano porque se causan confusiones. 60 mil pesos. O le vendo una foto de Carlos Orozco Romero, si gusta. 60 mil. Y le damos una botella de vino, si quiere. 60 mil pesos. 60 mil. Si no hay ofertas de momento en 60 mil, lo retiro. Lote número 316 de Humberto Zendejas, Blue Demon, filmando La Mafia Amarilla. Ya se imaginarán por qué era La Mafia Amarilla, supongo que ahorita sería políticamente incorrecto, pero bueno, Blue Demon contra La Mafia Amarilla, esta piezografía que ven al frente del salón de Humberto Zendejas, una salida de 25 mil pesos. 25 mil pesos, pido a todos ustedes, 25 mil pesos. 25 mil pesos a toda la sala, 25 mil, los tengo, gracias, y pido 26 mil pesos. Ya tengo 25 y pido 26 mil pesos. 26 mil pesos, si no hay mayor oferta, en 26. Se ven 25 mil pesos, la paleta es la número 15, muchas gracias. Y continuamos con el fotógrafo Alberto Vázquez, 317 del lote, El Santo en El Mundo de los Muertos, muy ad hoc a esta época, El Santo también en filmación en 1969, una piezografía con una salida de 25 mil pesos. El adversario, 25 los tengo, gracias, 26 mil pesos a toda la sala, 26 mil pesos. Ya vendí en 25 mil pesos más, 26 mil pesos, 26 mil pesos, 26, si no hay mayor oferta, 26. Se ven 25, muchas gracias, la paleta es la número 15. De Humberto Zendejas y una de sus series más famosas que realizó, Marilyn Monroe, de visita en México, firmada plata sobre gelatina, esta pieza que pueden ver al frente del salón, ella muy sonriente, 40 mil pesos la salida. 40 mil pesos, pido a todos ustedes, 40 mil pesos. 40 mil pesos, pido a toda la sala, 40 mil. 40 mil pesos, un ícono, 40 mil. 40 mil pesos. Lo retiro. Lote número 319, el príncipe. No, a ver, no, ¿qué pasó? Ese no es el príncipe. Ese es el 320. 319 está en el área de ofertas en ausencia. José José en el cabaret del patio por Alberto Vázquez. Es una piezografía con certificado de autenticidad y una salida de 25 mil pesos. 25 mil pesos, pido a todos ustedes, 25 mil pesos. José José, muy joven, cantando con mucho sentimiento, 25 mil pesos. 25 mil pesos. Si no hay ofertas de momento en 25, lo retiro. Lote número 320, ahora sí, por favor, Agustín Lara, de Humberto Zendejas. Es Agustín Lara en los estudios de la XCW. Es una piezografía que pueden ver al frente del salón con una salida de 25 mil pesos. 25 mil pesos a todos ustedes, 25 mil pesos. 25 mil pesos a toda la sala, 25 mil pesos, 25. Lo retiro. Lote número 321 de Antonio Caballero, Eda Lorna. Esta pieza de Eda Lorna, firmada en su María Luisa, es una piezografía con certificado y una salida de 25 mil pesos. 25 mil pesos a todos ustedes, 25 mil pesos a toda la sala,
25. Lo retiro. 322 de Antonio Berlanga, homenaje a Pablo Neruda. Está firmada y fechada en el 2004, impresa en papel de algodón. Esta fotografía tiene una salida de 6 mil pesos. 6 mil pesos a toda la sala, 6 mil pesos. 6 mil pesos a todos ustedes, 6 mil. 6 ya los tengo. Muchas gracias. 6,500 ahora. 500 pesos más. Ya vendí en 6. 500 más. 6,500 pesos. 6,500 los tengo y pido 7. 7 mil. 500 pesos más, 7 mil pesos, 7 mil pesos ahora, 7 mil pesos, pido a todos ustedes 7 mil pesos, 7 mil, ya tengo 6,500, 7 mil, si no hay mayor oferta, 7 mil, 7 los tengo, 7,500 le pido ahora, 7,500 ya no, 7,500 pesos, pido a todos ustedes 7,500, 500 pesos más, 7,500 pesos, 7,500. 7,500, ¿no le convence? 7,500. ¿Tenemos 7 con usted? 7,500. Si no hay mayor oferta en 7,500. ¿Sí? Se ven 7. 7,000 pesos. Muchas gracias a los dos por las ofertas. ¿La paleta? 29. Muchas gracias a las dos ofertas. Lote número 323. Sí, por favor, aplausos. Gracias. 323 de Nacho López, de la serie Zapata, de 1953, plata sobre gelatina, con una salida de 36 mil pesos. 36 mil pesos, pido a todos ustedes 36 mil pesos. Ahí está la fotografía, la pueden ver al frente. 36 mil pesos. 36 mil pesos. Si no hay ofertas de momento en 36, lo retiro. Lote 324 de Manuel Álvarez Bravo, plata sobre gelatina, esta pieza que pueden ver al frente del salón, firmada con una salida de 20 mil pesos. 20 mil pesos, pido a todos ustedes 20 mil pesos. 20 mil pesos, pido a toda la sala 20 mil pesos. Uno de los fotógrafos más importantes en la historia de México, 20 mil pesos. 20, si no hay ofertas de momento, en 20 mil. Lo retiro. 325 de Mariana Jampolsky, Huipil de Tapar, firmada y fechada en 1998, es una heliografía, impresión paladio, pieza única, con una salida de 60 mil pesos. 60 mil pesos a toda la sala, 60 mil. 60 mil pesos a todos ustedes, 60 mil pesos. 60 mil pesos, 60, 60 mil. Lo retiro. Lote 326, también de Mariana Jampolsky, Angustia, está firmada, es una plata sobre gelatina en papel de fibra, la pueden ver al frente del salón, la salida es de 15 mil pesos. 15 mil pesos pido a todos ustedes, 15 ya los tengo y pido 16. 16 mil pesos pido a toda la sala, ya vendí en 15 al frente, 16 y pido 17. 17 ahora, 17 mil pesos, 17. Ya tengo 16 en ausencia y pido 17. 17 mil pesos. 17 los tengo. 18, Uri. 18 mil. 18 mil pesos. 18 los tenemos y pido 19. 19. 19 mil pesos. 19 mil pesos a toda la sala. 19. 19 mil pesos a todos ustedes. 19. 19. Si quieres, se las enseñamos más cerquita. 19. Dijo, tal vez le daba el charolazo de la luz. 19 mil pesos. 19. Si no hay mayor oferta en 19 mil pesos. 19. 18 se ve en ausencia. La paleta número 260. Muchas gracias también por sus ofertas. Lote 327 de Julio Galindo, Nayeli, platino y paladio, firmada. Es una pieza del 2005 con una salida de 10 mil pesos. 10 mil pesos, pido a todos ustedes 10 mil pesos. 10 mil pesos a toda la sala, 10 mil. 10 mil pesos. 10 mil. Lo retiro. Lote número 328 de Arturo Fuentes, El Chato, es un daguerrotipo, está aquí al frente del salón, una de las piezas que tenemos más especiales, con técnicas no tan comunes en la fotografía contemporánea. Este daguerrotipo tiene una salida de 15 mil pesos. 15 mil pesos, pido a todos ustedes 15 mil pesos. 15 mil pesos a toda la sala, 15 mil. 15 mil pesos. 15 mil. Lo retiro.
Lote número 329, también de Arturo Fuentes El Chato, daguerrotipo, en caja entelada. Está aquí al frente del salón esta pieza, que no tiene título, pero es, como les comentaba, también una técnica tradicional de la fotografía, con una salida de 22 mil pesos. Me parece que lo quieren ver por allá, 22 mil pesos es la salida. 22 mil pesos pido a todos ustedes, 22 mil pesos ya los tengo, muchas gracias. Y pido 23 mil pesos más, 23 mil pesos a toda la sala, 23 mil pesos. Ya vendí en 22, pido 23, 23 mil pesos. Si no hay mayor oferta en 23, 23 mil pesos. 22 mil pesos, muchas gracias, caballero. Disculpe su paleta, la 17. Muchas gracias. Continuamos con el 330 de Mariana Jampolsky, Los Tres Hermanos, plata sobre gelatina en papel de fibra, una pieza firmada con una salida de 22 mil pesos. 22 mil pesos, pido a todos ustedes, 22 mil pesos. 22 mil pesos a toda la sala, 22. 22 mil pesos. 22 mil pesos. Si no hay ofertas de momento en 22. Lo retiro. Lote 331 de Maya Godet, afromestizo. Esta pieza, cabe mencionar que está firmada y fechada en 1991, referida a Oaxaca, y formó parte de la investigación que ella realizó con el Instituto Nacional Indigenista y que se incluyó en un libro titulado Tierra Negra, fotografías de la Costa Chica en Guerrero y Oaxaca del 94. Porque esa información no estaba en el catálogo, y bueno, se las precisamos en este momento. Plata sobre gelatina con una salida de 10 mil pesos, que ya tengo, gracias, y pido 11. 11 mil pesos pido a todos ustedes, 11 los tengo, 12 blanca, 12 ya no. 12 mil pesos a toda la sala, 12 mil. 12 mil pesos a todos ustedes, 12 mil. Ya vendí en 11 y pido 12. 12 mil pesos, 12 mil. Si no hay mayor oferta en 12 mil pesos, 12. 11 mil pesos, felicidades, paleta número 41, se va en sala, gracias, es que da gusto cuando se van en sala, muchas gracias. Lote 332 de Antonio Garduño, vendedores de loza, firmada con sello de agua, plata sobre gelatina. Esta pieza que les muestran al frente del salón tiene una salida de 8 mil pesos. 8 mil pesos, pido a todos ustedes, 8 mil pesos. 8 mil pesos a todos ustedes, a toda la sala, 8 mil. 8 mil pesos, 8 mil. Si no hay ofertas de momento en 8 mil, lo retiro. Lote número 333 de Dennis Jockmans, Niña Purépecha, Lisbeth, de la serie Los Originarios. Esta pieza que está firmada por el artista es una impresión digital, incluye certificado de autenticidad y es muy importante mencionar también una adenda sobre esta obra, es que el resultado de la venta de esta fotografía va a ayudar a la educación de esta niña purépecha, que es Lisbeth. El artista está muy comprometido con la comunidad y los ha estado visitando en varias ocasiones y él se comprometió a apoyarlos. ¿Y de qué modo? Va a ser con la venta de esta fotografía, él va a ayudar a la educación de Lisbeth. El precio de salida de esta fotografía es de 6 mil pesos. 6 mil pesos, pido a todos ustedes, 6 mil pesos. 6 mil pesos a toda la sala, 6 mil pesos. Forma parte del libro Los Originarios, también de Dennis Jockmans, donde ha puesto pues, todo este registro que ha hecho de estas regiones que ha visitado. 6 mil pesos, 6 mil, 6 mil pesos. Si no hay ofertas de momento, lo voy a retirar, pero si alguien más puede ayudar a esta causa, al final se los podemos vender. 6 mil pesos, si no hay ofertas de momento, lo retiro. Lote número 334 de Mario Muchelmer. Está Sompantli en CU 2001, es una impresión digital cromógena. Está firmada con marca de agua, esta pieza que pueden ver en el área de ofertas en ausencia, tiene una salida de 12 mil pesos. 12 mil pesos, pido a todos ustedes, 12 mil pesos. 12 mil pesos a toda la sala, 12 mil. 12 mil pesos, 12 mil, 12 mil. Lo retiro. 334, también de Mario Muschlechner. Perdón, mi alemán es malísimo. El silencio de las aves de 1975, esta pieza firmada y fechada por el artista con marca de agua, impresión digital, está también el área de ofertas en ausencia y tiene una salida de 10 mil pesos. 10 mil pesos a todos ustedes, 10 mil pesos. 10 mil pesos a toda la sala, 10 mil pesos. 10 mil pesos, 10 mil pesos. La fotografía también está en la imagen, 10 mil. Si no hay ofertas de momento en 10 mil pesos,
Lo retiro. Lote 336 de Enrique Franco Torrijos, Cementerio Indígena Tzotzil, es película Ectrachrome, es la 2 de 8, con una salida de 20 mil pesos. 20 mil pesos, pido a todos ustedes, 20 mil pesos. 20 mil pesos a toda la sala, 20 mil, está al frente del salón, 20 mil pesos. 20 mil. Lo retiro. 337 de Enrique Franco Torrijos, Remanso del Río Micos, Huasteca Potosina, también película Ectrachrome, con una salida de 20 mil pesos. Una pieza firmada y fechada por el artista en 1977, 20 mil pesos. 20 mil pesos a toda la sala, 20 mil pesos. 20 mil pesos a todos ustedes, 20 mil. Lo retiro. Lote número 338 de Carlos Arnaus Spring, de la serie Beauty of Death, G. Clay and Fine Art, es una pieza del 2017, la primera de una serie, una de las más importantes del artista que tenemos el día de hoy. Spring, las estaciones del año, tiene una salida de 15 mil pesos. 15 mil pesos, pido a todos ustedes, 15 mil pesos. 15 mil pesos a toda la sala, 15 mil. 15 mil pesos, 15. Lo retiro. También de la serie Beauty of Death de Carlos Arnaus, Summer, continuamos con las estaciones, el verano con una salida de 15 mil pesos. 15 mil tiene fondo blanco, está ahí el catálogo, no me las revuelvan, por favor. 15 mil pesos. 15 mil pesos, pueden guiarse con la fotografía y con sus catálogos, 15 mil pesos. 15 mil pesos a toda la sala, 15 mil. 15 mil pesos, 15 mil, si no hay ofertas de momento. Lo retiro. 340 de Carlos Arnaus, Autumn, otoño, de la serie Beauty of Death, también G. Clay Fine Art, con una salida de 15 mil pesos. 15 mil pesos, la tercera pieza de esta serie, 15 mil. 15 mil pesos a todos ustedes, 15 mil. 15 mil pesos. Lo retiro. 341, última pieza de esta serie, Beauty of Death, Winter, de Carlos Arnaus, firmada y fechada, G. Clay and Fine Art, 15 mil pesos la salida. 15 mil pesos, pido a todos ustedes, 15 mil pesos. 15 mil pesos a toda la sala, 15 mil. 15 mil pesos. Lo retiro. Lote número 342, uno de los fotógrafos que también entrevistamos para esta serie de fotógrafos contemporáneos, Ilan Rapchinsky, Cueva, 2014, es una pieza que viene firmada, inyección de tintas pigmentadas, con certificado de autenticidad del artista, la muestran al frente del salón. Esta pieza tiene una salida de 47 mil pesos. 47 mil pesos, pido a todos ustedes, 47 mil pesos. 47 mil pesos a toda la sala, 47 mil. 47 mil pesos. 47 mil pesos. Si no hay ofertas de momento, en 47 mil pesos, lo retiro. Lote número 343 de Mauricio Alejo, Studio Still Life, número 4, firmada y fechada por el artista en el 2015, la pueden ver a su izquierda, esta pieza, inyección de tintas pigmentadas, con certificado, perdón, impresión digital en calidad de archivo, con una salida de 70 mil pesos. 70 mil pesos, pido a todos ustedes, 70 mil pesos, 70 mil pesos de Mauricio Alejo, 70 mil pesos, 70 mil, si no hay ofertas de momento en 70 mil, lo retiro. Lote número 344 de Carlos Jurado, Chirca, 1973, esta pieza sin título, es una fotoserigrafía y fotografía estenopeica, o sea, a partir de una fotografía estenopeica, más bien, se hizo este registro de fotoserigrafía, cuenta con certificado de autenticidad y una salida de 10 mil pesos, uno de los máximos exponentes de la fotografía que más han luchado por preservar las técnicas antiguas, Carlos Jurado, 10 mil pesos. 10 mil pesos, pido a todos ustedes, 10 mil pesos. 10 mil pesos a toda la sala, 10 mil, 10 mil pesos, 10 mil. Lo retiro. Lote número 343 de Cecilia Hurtado, El tiempo del simulacro, es registro fotográfico de transferencia en madera, está firmado por la artista, está justo en el área de web, ahí modélenlo, Edgar. Ahí tenemos la pieza de Cecilia Hurtado, con certificado de autenticidad, la salida es de 32 mil pesos. 32 mil pesos, pido a todos ustedes, 32 mil pesos. 32 mil pesos a toda la sala, 32 mil pesos.
32,000 pesos, 32, 32,000 pesos. Si no hay ofertas de momento, 32, lo retiro. 346 de Sandra Valenzuela, Vanitas, es una impresión lambda, es la prueba de artista, esta pieza que vemos al frente del salón, con certificado y una salida de 60,000 pesos. 60,000 pesos, pido a todos ustedes 60,000, 60,000 pesos a toda la sala, 60,000 pesos, 60,000 pesos, 60,000. Lo retiro. Lote número 347 de Julio Galindo, cocina de Tlacotalpan, Veracruz, es una pieza de 1992, firmada y fechada por el artista, platino y paladio, con una salida de 8,000 pesos. 8,000 pesos, pido a todos ustedes 8,000 pesos. 8,000 pesos a toda la sala, 8,000. 8,000 pesos. 8,000. Si no hay ofertas de momento en 8,000 pesos, lo retiro. Lote número 348 de Julio Galindo, óptica en el Centro Histórico, México, firmada y fechada en el 2000, platino y paladio, la pieza que ven al frente, 10,000 pesos la salida. 10,000 pesos, pido a todos ustedes 10,000 pesos, 10,000 pesos a toda la sala, 10,000. Lote 349 de Julio Galindo, Café San Francisco, 1999, platino y paladio, la pueden ver al frente del salón, está firmada. La salida es de 12,000 pesos. 12,000 pesos, pido a todos ustedes 12,000 pesos. 12,000 pesos a toda la sala, 12,000. Lo retiro. 350 de Lázaro Blanco, sin título, plata sobre gelatina, firmada y fechada en 1973, la pieza que muestran al frente del salón, con una salida de 18,000 pesos. 18,000 pesos, pido a todos ustedes 18,000 pesos. 18,000 pesos a toda la sala, 18,000. 18,000 pesos. Lo retiro. 351 de Armando Salas Portugal, Los Amantes, es una pieza en plata sobre gelatina, fotografía que ven al frente del salón, 18,000 pesos la salida. 18,000 pesos, pido a todos ustedes 18,000 pesos, 18,000 pesos a toda la sala, 18,000. Lo retiro. Lote número 352, Adela Mizrahi, donde todo comienza. Impresión en canvas Hammermühle, está al frente del salón, la pieza, con una salida de 28,000 pesos. 28,000 pesos, pido a toda la sala, 28,000 pesos. 28,000 pesos a todos ustedes, 28,000. 28,000 pesos. Lo retiro. Lote número 353 de Gloria García, de la serie Rostros sin Alma, está al frente del salón, es una impresión digital con certificado de autenticidad y una salida de 5,000 pesos. 5,000 pesos, pido a todos ustedes 5,000 pesos. 5,000 pesos, pido a toda la sala, 5,000. Lo retiro. Lote número 354 de Flor Garduño, Corazón, firmada y fechada México 2007, al reverso, fotografía, es la 4 de 50 de Flor Garduño, con una salida de 10,000 pesos. 10,000 pesos, pido a todos ustedes 10,000 pesos. 10,000 pesos a toda la sala, 10,000. Lo retiro. 355 de Flor Garduño, Polvo de Plata, firmada y fechada Suiza 2002, es una impresión digital, 17 de 50, está al frente del salón, la salida es de 12,000 pesos. 12,000 pesos, pido a todos ustedes 12,000 pesos. 12,000 pesos a toda la sala, 12,000. Lo retiro. Lote número 359 de Saúl Serrano, Desprendimiento, es del 2016, impresión Gicle en papel Harman, está al frente del salón, tiene una salida de 40,000 pesos. 40,000 pesos, pido a todos ustedes 40,000 pesos. 40,000 pesos a toda la sala, 40,000. 40,000 pesos. Lo retiro. Lote número 357, va horizontal, por favor. Ándale, a ver. Al revés, otra vez, girado. La firmó al revés la artista, pero ahí va. Ah, no, casi otra, una más, una vuelta más. Ándale, así. Gracias por el trabajo en equipo. De Quetzali Nicteja González, de la serie Sin Vainilla, por favor. Impresión digital, son dos piezas, es un díptico enmarcado junto con certificado del artista y una salida de 15,000 pesos. 15,000 pesos, pido a todos ustedes 15,000 pesos. 15,000 pesos a toda la sala, 15,000. 15,000 pesos. 15,000 pesos. Lo retiro.
Lote número 358 de Silvia Gruner, le lavaron la boca con jabón. Esta pieza, una de las más importantes artistas contemporáneas, con una, bueno, es una impresión cromógena, cuenta con certificado de autenticidad del artista y tiene una salida de 75 mil pesos. 75 mil pesos, pido a todos ustedes 75. 75 mil pesos, pido a toda la sala 75. 75 mil pesos, 75. Lo retiro. De Saúl Serrano, es el lote número 359, está al fondo del salón, Fuego Humano, impresión en canvas Hamemühle, pintado a mano con acuarela. Esta pieza que está al fondo del salón, pieza única, intervenida a mano, con una salida de 70 mil pesos. 70 mil pesos, pido a todos ustedes 70 mil pesos. 70 mil pesos, pido a toda la sala 70 mil. 70 mil pesos, 70 mil. Lo retiro. Lote número 360 de Armando Cristeto Patiño, genealogía, 1993, plata sobre gelatina, sobre lito offset. Esta pieza, un resultado de un collage, cuenta con certificado de autenticidad y tiene una salida de 18 mil pesos. 18 mil pesos, pido a todos ustedes 18 mil pesos. Otro de los artistas que nos acompañaron la semana pasada en nuestro conversatorio, quienes tuvieron la oportunidad de venir, pues bueno, saben que es un excelente orador, de Armando Cristeto, esta pieza, genealogía, 18 mil pesos. 18. 18 mil pesos, pido a todos ustedes 18 mil pesos. 18. Lo retiro. También de Armando Cristeto Patiño, 361, el título de esta obra es Adán, 1993. Son fotostáticas sobre plástico, es un collage, pieza única, con certificado de autenticidad del artista y una salida de 18 mil pesos. 18 mil pesos, pido a todos ustedes, 18, 18 mil, 18 mil pesos, 18. Lo retiro. Lote 362 de Jorge Almanza, La mujer dormida da a luz, firmada y fechada esta pieza del 2018, inyección en tinta, con certificado de autenticidad y una salida de 8 mil pesos. La pueden ver ahí. 8 mil pesos, pido a todos ustedes 8 mil pesos. 8 mil ya los tengo, gracias, 8,500 ahora. 8 mil 500 pesos, pido a todos ustedes 8,500. Ya vendían 8 mil, 8 mil 500 pesos. 8 mil 500 pesos, si no hay mayor oferta en 8,500, 8 mil 500 pesos. 8 mil pesos, muchas gracias, la paleta es la número 29. Lote número 363 de Raúl Aguilar Cibaja Ragui. Son fotografías, 12 piezas en total. Estas piezas, el precio que vamos con el que vamos a empezar no corresponde con su valor real. Es un lote con precio de recuperación y esta pieza tiene, bueno, este lote de 12 piezas tiene una salida de 60 mil pesos. 60 mil pesos, pido a todos ustedes 60 mil pesos. 60 mil pesos, pido a toda la sala 60 mil. 60 mil pesos. 60 mil pesos, una al frente, 12 en total, 60 mil pesos. Lo retiro. Lote número 364, último de esta sección de fotografía. Morelos, un estado en la mirada de los fotógrafos. Son piezografías de distintas medidas, de distintos autores. Un poco de esa información la pueden encontrar en sus catálogos. Hay grandes firmas en este lote, es una gran oportunidad. En total son 102 piezas, 102 piezas, de hecho no pudimos ilustrar todas en el catálogo, se hizo una selección de las piezas más representativas, pero son 102 en total, con una salida únicamente de 180 mil pesos. 180 mil pesos, pido a todos ustedes 180 mil pesos. 180 mil pesos, pido a toda la sala 180 mil. 180 mil pesos, 180. Si no hay ofertas de momento en 180 mil pesos, lo retiro. Sofi Duarte anda por aquí. Se me desapareció. Lote 365 le toca a mi compañera Sofía Duarte, que ya llegó. Es que estaba haciendo una entrada triunfal. Les agradezco mucho su presencia, les agradezco sus compras. Sabemos que es un mercado que estamos empezando, pero les agradezco mucho por apoyar esta nueva, pues, especialidad en Morton Subastas, que es la fotografía.
Al final de la subasta, si están interesados en adquirir una de las fotografías que no se vendió, aún podrían llevársela en precio de reserva. Ya saben que a partir de mañana es en estimado bajo. Muchas gracias. Las dejo ahora sí con mi compañera Sofía Duarte. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sofía Duarte Thompson y yo voy a continuar con la subasta del día de hoy. Voy a empezar con esta sección de escultura y de obra gráfica. El primer lote es el lote 365 del Chango García Cabral. Se titula En primavera, en verano, en otoño e invierno. Son 4 piezas en total. Tienen una de ellas al frente, son serigrafías y tienen un precio inicial de 6,000 pesos que ya tengo, 6,500. 6,500 estoy buscando ahora por estas obras del Chango García Cabral. Ya lo tengo vendido en ofertas en ausencia en 6,000. Busco una postura más en 6,500. ¿Alguna otra paleta en sala? 6,500 por este lote. Vendo en 6,000 a la paleta 262. Lote 366 de Pedro Friedeberg, sin título. Se trata de un gigle. La pieza está siendo mostrada al frente y tiene un precio de inicio de 5,000. 5,000 pesos estoy buscando por este gigle de Pedro Friedeberg. Pueden ver la pieza al frente y tiene un precio inicial de 5,000 pesos. ¿Alguna postura en la sala? ¿Alguna oferta por esta pieza? Pedro Friedeberg, 5,000. Ya la tengo vendida. Ahora busco 5,500. 500 pesos más. ¿Hay alguna postura más? Vendo en 5,000 pesos. Muchas felicidades a la paleta número 25. Lote número 367, también del maestro Pedro Friedeberg, Anímula Vagula Blándula. Se trata de un gigle. La obra está siendo mostrada al frente con un precio inicial de 6,000 pesos. 6 ya los tengo, 6,500 estoy buscando ahora. 500 pesos más por este lote y ya los tengo. 7,500. 7,500 los tengo. 8,500. 8,500, 9, 9,500. 9,500, 10, 11. 11,000 pesos, 11, 12. 12,000 pesos estoy buscando, tengo 11,000 pesos con blanca. Busco una postura más en 12,000 pesos más por este lote. 12, 13. 13 no. 13,000 pesos estoy buscando, tengo 12 en sala y busco una postura más en 13. ¿Hay alguna oferta más en la sala por 13,000? 1,000 pesos más. Vendo en 12,000 pesos en sala, paleta número 25. Felicidades. Lote número 368 de Kazuya Sakai, sin título. Se trata de una serigrafía. La obra está siendo mostrada al frente y tiene un precio de inicio de 10,000 pesos que ya tengo. Ahora busco 11. 11,000 pesos por este lote, 1,000 pesos más. Ya la tengo vendida en 10,000 pesos en ofertas en ausencia. Estoy buscando 1,000 pesos más por esta obra de Kazuya Sakai que se muestra al frente de la sala. Busco una postura en la sala por 11,000 pesos. ¿Alguna paleta que ofrezca 11,000? Vendo en 10,000 pesos a la paleta 212. Lote 369 de Vicente Rojo, Señales en el país de Alicia B. Se trata de una serigrafía. De nuevo la pieza se muestra al frente e inicia en 7,000 pesos. 7,000 pesos busco por esta obra de Vicente Rojo y ya la tengo vendida. Ahora busco 7,500. 500 pesos más. Ya tengo 7,000 pesos. Busco una postura más en 7,500. ¿Alguna oferta más en la sala? 7,500 por este lote. Vendo en 7,000 pesos. A la paleta 44. Felicidades.
Lote número 370 de Gunter Gerso, Chimali. Se trata de una serigrafía, está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 12 mil pesos. 12 mil pesos, ya los tengo, ahora busco 13 mil pesos más por este lote. Ya tengo 12 mil en internet, busco una postura más a la sala en 13 mil. ¿Hay alguna oferta, alguna paleta que ofrezca 13 mil pesos por este lote de Gunter Gerso? ¿Alguna oferta más? Vendo en 12 mil pesos a la paleta AL 635. Lote número 371 del maestro Juan Soriano de la serie Ventanas. Se trata de una litografía, se muestra al frente con un precio inicial de 8 mil. 8 mil pesos estoy buscando por esta ventana de Juan Soriano, le están viendo al frente y estoy buscando una postura por 8 mil pesos. ¿Hay alguna paleta? ¿Alguna oferta de la sala por 8 mil? Ya la tengo vendida, ahora busco 8,500. 500 pesos más por este lote. ¿Hay alguna postura más? 8,500. Vendo en 8 mil pesos al frente del salón, paleta 42. Lote número 372 de Enrique Cataño, sin título. Se trata de una serigrafía, está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 5 mil. 5 mil pesos, busco por esta obra de Enrique Cataño, 5 mil pesos es el precio inicial de esta obra. Están viendo al frente y busco una postura en la sala por 5 mil. ¿Hay alguna oferta? ¿Alguna paleta que ofrezca 5 mil? Lo retiro. Lote número 373 de Juan Soriano, de la serie Ventanas. Se trata de una litografía, de nuevo mostrada al frente, y tiene un precio inicial de 8 mil. 8 mil pesos, estoy buscando por esta pieza de Juan Soriano, 8 mil pesos por esta pieza de titulada Ventana, que están viendo al frente. 8 mil pesos, ¿hay alguna postura? ¿Alguna oferta de la sala por 8 mil pesos? ¿Se puede llevar el par de la ventana de Juan Soriano, 8 mil pesos? No hay ofertas de momento por esta obra, 8 mil. Están intentando localizar a alguien. Estoy en el lote 373 de Juan Soriano. Es una serie de la serie Ventanas. Esta pieza está firmada y fechada 2005. Se trata de una litografía y tiene un precio inicial de 8 mil. 8 mil pesos no, 8 ya los tengo, 8,500. ¿Hay alguna oferta más? 8,500. 500 pesos más. No lo pueden localizar, lo voy a vender. ¿No? 8,500 estoy buscando, tengo 8 mil pesos en la sala con el caballero, busco 500 pesos más, 8,500. Le vamos a dar un segundo más. Si no contesta el teléfono en esta ocasión, no. 8,500, ¿alguna postura en 8,500? Vendo en 8 mil pesos a la paleta. ¿Me muestra su paleta, por favor? 23, felicidades. Lote número 374 del maestro Vicente Rojo, Bajo la lluvia. Se trata de un grabado al aguatinta, pueden ver las imágenes en pantalla y esta obra inicia en 30 mil pesos. 30 mil pesos estoy buscando por este grabado del maestro Vicente Rojo, pueden ver las imágenes en pantalla. Es un grabado de un formato grande, generalmente no tenemos piezas tan grandes de este artista y tiene un precio inicial de 30 mil pesos. ¿Hay alguna postura en la sala? ¿Alguna oferta por esta obra de Vicente Rojo? Uno de los artistas más importantes de la ruptura en 30 mil pesos. ¿Alguna postura de momento en 30 mil? Lo retiro. Lote número 375, también del maestro Vicente Rojo, se titula Volcán. Se trata de una escultura en bronce con base de mármol. Tiene las imágenes en pantalla y esta pieza inicia en 65 mil pesos. 65 mil estoy buscando por esta escultura de Vicente Rojo. Tiene las imágenes en pantalla y ya la tengo vendida en 65. Ahora busco 70. 70 mil pesos por este lote. Ya está vendida en 65. Busco una postura más en 70. ¿Alguna oferta más en la sala? 70 mil pesos. Vendo en 65 a la paleta 277. Lote número 376 de Carlos Aguirre, Pangburn, sin título. Se trata de una serigrafía con un precio inicial de 5 mil pesos. 5 mil pesos y ya la tengo vendida, ahora busco 5,500. 500 pesos más en la sala, tengo 5 mil al frente con la dama, busco 5,500. ¿Alguna paleta más? 5,500. Vendo en 5 mil pesos, al frente, paleta 41. Felicidades. Lote número 377 de Germán Cueto, retrato cubista, circa 1948. Se trata de una escultura en bronce con base de metal. La pieza cuenta con certificado, se muestra al frente y tiene un precio inicial de 50 mil pesos. 50 mil pesos busco por esta escultura de Germán Cueto, le están viendo al frente, ya la tengo vendida, busco 5 mil pesos más. Ya tengo 50 mil, busco 55, una postura más en la sala. ¿Hay alguna oferta por 55 mil pesos por esta obra de Germán Cueto?
Sus obras no son tan comunes, hay muy pocas a la venta. Ya tengo 50 en ofertas en ausencia, busco 5 mil pesos más. ¿Hay alguna postura? 55 mil. Vendo en 50 a la paleta. 235. Lote 378 de Víctor Guadalajara, sin título. Se trata de un grabado, imágenes en pantalla, precio de salida 15 mil. 15 mil pesos busco por esta obra de Víctor Guadalajara, pueden ver las imágenes en pantalla y busco una postura en la sala por 15 mil pesos. ¿Hay alguna oferta, alguna paleta que ofrezca 15 mil pesos por este lote? Lo retiro. Lote 379, Juan Sánchez Juárez, sin título. Se trata de un monotipo, pueden ver las imágenes en pantalla y tiene un precio inicial de 15 mil. 15 mil pesos estoy buscando por esta pieza de Juan Sánchez Juárez, se trata de un monotipo. A pesar de ser una técnica gráfica, los monotipos son piezas únicas. Pueden ver las imágenes en pantalla y tengo un precio inicial de 15 mil pesos. ¿Hay alguna postura en la sala? ¿Alguna oferta por 15 mil? Lo retiro. Lote 380 de Luis López Loza, sin título. Se trata de un grabado, la pieza está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 5 mil. 5 mil pesos por esta obra de López Loza, que pueden ver al frente, 5 mil pesos, 5 ya los tengo, 5, 500. 500 pesos más busco ahora. ¿Hay alguna postura en 5, 500? ¿Alguna paleta más que ofrezca 500 pesos más? Vendo en 5 mil pesos a la paleta 41. Lote 381 de Antonio Ramírez Huellas. Se trata de una serigrafía, está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 6 mil. 6 mil pesos estoy buscando por esta serigrafía que se muestra al frente, 6 mil pesos. ¿Hay alguna oferta? ¿Alguna paleta que pesca 6 mil? Lo retiro. Lote 382 de Carlos Orozco Romero, personaje con vasija o mujer en rosa, se trata de una serigrafía, de nuevo está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 5 mil. 5 mil pesos busco por esta obra de Carlos Orozco Romero, le están viendo al frente y busco 5 mil pesos por este lote. ¿Hay alguna postura en la sala? ¿Alguna oferta por esta obra en 5 mil? La retiro. Lote 383 de Víctor López. Cuerpos de otros, se trata de un grabado al agua tinta y al agua fuerte, la obra cuenta con certificado, pueden ver la pieza al fondo de salón a sus espaldas, también tienen las imágenes en pantalla y tiene un precio inicial de 10 mil pesos. 10 mil pesos estoy buscando por este grabado de Víctor López, se titula Cuerpos de otros y busco una postura en la sala por 10 mil. ¿Hay alguna oferta en la sala por 10 mil pesos? La retiro. Lote 384 de Alan Altamirano MK Cabrito, se titula Viajeros, es una xilografía, cuenta con certificado y un precio inicial de 10 mil pesos. 10 mil pesos estoy buscando por esta obra de MK Cabrito, pueden ver las imágenes en pantalla y busco una postura de la sala por 10 mil. ¿Hay alguna paleta que ofrezca 10 mil pesos por este lote? Lo retiro. Lote 385 de David Alfaro Siqueiros. Muerte al invasor, se trata de una litografía, tiene las imágenes en pantalla y tiene un precio inicial de 18 mil que ya tengo, 19. 19 mil estoy buscando por esta pieza de David Alfaro Siqueiros y ya los tengo, ahora busco 20. 20 los tengo, 22. 24. 24 mil pesos estoy buscando por este lote y los tengo, 24, ahora 26. 28. 28 mil pesos, estoy buscando por esta pieza de David Alfaro Siqueiros, ya la tengo vendida en 26, busco 28, una postura más con Mónica. 28 mil pesos no, tengo 26, busco una postura más en 28. 28 mil pesos, hago una postura por 28 mil pesos por esta obra de Siqueiros. Vendo en 26 mil a la paleta. 243. Lote 386 de David Alfaro Siqueiro, se trata de la carpeta Mountain Suite. Son 10 litografías, pueden ver una de ellas al frente, con un precio inicial de 100 mil pesos que ya tengo, 110. 10 mil pesos más estoy buscando por este lote, ya tengo 100 mil en ofertas en ausencia, busco 10 mil pesos más por este lote, 110. ¿Hay alguna postura más? ¿Alguna oferta en la sala? 110 mil pesos por esta carpeta completa de 10 piezas de David Alfaro Siqueiro de la carpeta Mountain Suite. 110 mil pesos. ¿Hay alguna postura más? 110 mil. Vendo en 100 mil pesos a la paleta. 227.
Lote 387, también del maestro David Alfaro Siqueiros, de la carpeta del Canto General, se trata de una litografía, tiene las imágenes en pantalla y el precio de salida es 13.000. 13.000 pesos busco por esta obra, David Alfaro Siqueiros, el Canto General, están viendo las imágenes en pantalla y busco una paleta que ofrezca 13.000 pesos por este lote. ¿Hay alguna oferta de 13.000? ¿Alguna oferta de momento en 13? Lo retiro. Lote 388, de José Clemente Orozco, Pueblo Mexicano, se trata de una litografía, está siendo mostrada al frente y tiene un precio de salida de 18.000. 18.000 pesos, ya los tengo, ahora busco 19. 19, 20. 20 los tengo, 22. 22 con blanca, 24. 24 los tengo, 26. 26 con Alan, 28. 28.000 pesos, 28 con blanca, 30. 30 los tengo, 32. 34. 36. 38. 40. 42. 42.000 pesos, estoy buscando por este lote, tengo 40 con blanca, busco 2.000 pesos más, 42, 44 blanca. 46, 48. 48.000 pesos, estoy buscando por este lote, tengo 46 con usted, busco 48, una postura más. 48 los tengo, ahora busco 50 en sala, 50 los tengo, 55. 55.000 pesos no. Tengo 50.000, busco una postura más en 55, 5.000 pesos más. ¿Hay alguna oferta más en la sala? 55.000 pesos. No hay más posturas. Vendo en 50.000 al caballero de la paleta 4. Muchas felicidades. Lote 389 de Diego Rivera, desnudo de Dolores Olmedo. Se trata de una litografía, está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 80.000 pesos, que ya tengo, 85. 85, 90. 90, 95, Ala. 95.000 pesos, estoy buscando por este lote, 95.000. Ya lo tengo vendido en 90, busco 95.000 pesos, una postura más. 95.000 pesos por esta litografía de Diego Rivera, son piezas poco comunes, no hay muchas litografías de este artista. Y estoy buscando 95 y ya tengo 95, ahora busco 100. 100.000 pesos, estoy buscando en ofertas en ausencia, la tengo vendida en sale 95 y busco una postura más en 100. 100 los tengo, 110, 120. 120.000 pesos, estoy buscando en ofertas en ausencia, tengo 110, 120, 130. 130 los tengo, 140. 140.000 pesos por este lote, 140 no, tengo 130 en sala, busco una postura más en 140.000 pesos. ¿Hay alguna postura más en 140.000? ¿Alguna paleta más? Vendo en 130.000. A la paleta número 4. Felicidades. El lote 390 de Felipe Castañeda. Esta escultura se titula Los Amantes. Está realizada en bronce con base de madera y un precio inicial de 130.000 pesos. 130.000 estoy buscando por esta escultura de Felipe Castañeda. Tiene las imágenes en pantalla y ya tengo 130, busco 10.000 pesos más. 140.000 pesos por este lote. Ya lo tengo vendido en 130, busco una postura más en 140. ¿Alguna oferta más en las salas? 140.000 pesos. Vendo en 130 la paleta 266. Lote 391 de Raúl Anguiano, La Candona Nakin. Se trata de un tapiz. Esta pieza está firmada y fechada 77 a reverso y tiene firma bordada al frente. Pueden ver las imágenes en pantalla y tiene un precio inicial de 100.000 pesos. 100.000 pesos busco por esta obra de Raúl Anguiano, por este tapiz que pueden ver en las imágenes, 100.000. ¿Hay alguna postura, alguna paleta que ofrezca 100.000 pesos por esta pieza? La retiro. Lote número 392 de Raúl Anguiano, sin título. Se trata de un grabado, está siendo mostrado al frente y tiene un precio inicial de 6.000.
6,000 pesos busco por esta obra de Raúl Anguiano, se muestra al frente y busco una postura de la sala por 6,000, ya la tengo vendida, 6,500 busco ahora. 500 pesos más por este lote, tengo 6,000 con el caballero, busco una postura en 6,500, ¿alguna paleta más? Vendo en 6,000 pesos, al fondo del salón, paleta 23. Lote 393 de Remedios Varo, guajolote navideño, se trata de un hueco grabado, con firma en facsimil, la pieza cuenta con certificado, está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 36,000. 36,000 pesos estoy buscando por esta pieza de Remedios Varo, es el único grabado que ella realizó, lo están viendo al frente y busco 36,000 pesos por este hueco grabado de la maestra Remedios Varo. ¿Hay alguna postura, alguna oferta? 36,000 pesos en la sala. Lo retiro. Lote 394 de Juan Soriano, Gato, se trata de un grabado al agua fuerte, pueden ver la pieza en la parte posterior del salón, también las imágenes en pantalla y el precio inicial es de 60,000. 60,000 pesos busco por esta pieza de Juan Soriano, le están viendo en sala y busco una postura, una paleta que ofrezca 60,000 pesos por esta obra de Juan Soriano. ¿Hay alguna postura en la sala? Lo retiro. Lote 395 de Rufino Tamayo, Mujer en Negro, se trata de una litografía con un precio inicial de 40,000 pesos. 40,000 pesos estoy buscando por esta pieza de Rufino Tamayo, pueden ver las imágenes, se titula Mujer en Negro y estoy buscando una oferta por 40,000 pesos. ¿Hay alguna postura de la sala por 40,000? La retiro. Lote 396 de Carlos Orozco Romero, autorretrato, Chirca, 1925. Se trata de una escultura tallada en madera, está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 65,000 pesos. 65,000 pesos por esta escultura de Carlos Orozco Romero, se trata de un autorretrato. Están viendo la pieza al frente y tiene un precio inicial de 65,000. ¿Hay alguna paleta que ofrezca 65,000 por este lote? Lo retiro. Lote 397 de Rufino Tamayo, Mujer Sonriente, de la carpeta Mujeres, 1969. Se trata de una litografía con un precio inicial de 50,000 pesos. 50,000 pesos estoy buscando por esta pieza de Rufino Tamayo, tiene la obra al frente y estoy buscando 50 y ya la tengo vendida en ofertas en ausencia. Busco 5,000 pesos más por este lote, 55,000, ya lo tengo vendido en 50 en ofertas en ausencia, busco 5,000 pesos más, 55,000. ¿Alguna postura más por esta pieza de Tamayo? 55,000 pesos. Vendo en 50 a la paleta 239. 269, 269. Lote 398 de Miguel Ángel Alamilla, sin título. Se trata de una serigrafía, pueden ver la pieza en la parte posterior del salón, también imágenes en pantalla, precio de inicio 6,000. 6,000 pesos busco por esta obra de Alamilla que pueden ver en la sala, 6,000 pesos. ¿Alguna paleta que ofrezca 6,000? ¿Alguna postura en 6,000 pesos? Lo retiro. Lote 399 de Francisco Toledo, sin título, se trata de un grabado, está siendo mostrado al frente y tiene un precio inicial de 12,000. 12,000 pesos, ya lo tengo vendido, ahora busco 13,000 pesos más por este lote, 13,000 pesos, ya lo tengo vendido en 12 en internet, busco una postura más en 13,000. ¿Hay alguna oferta más en la sala? ¿Alguna postura por 13,000 pesos? 13 los tengo, 14. 15. 15,000 pesos, estoy buscando en sala, 15 también. 15 los tomo, 16. 16,000 pesos estoy buscando. ¿Hay alguna postura más en 16,000 pesos en la sala? Ya la tengo vendida en 15 en internet y busco 1,000 pesos más, 16,000 pesos. 16 los tengo en sala, 17, 17, 18. Un intento más, 18,000 pesos por este lote. 18,000 pesos estoy buscando, tengo 17 en internet, busco una postura más en 18. ¿Hay alguna oferta más en la sala? ¿Alguna postura más, 18,000? Tu otro cliente, 18,000 pesos. No hay posturas en 18,000. Vendo en 17,000 pesos a la paleta AL. 637. Gracias por las posturas. Lote número 400, también del maestro Francisco Toledo, Miorino. Se trata de un grabado. Está siendo mostrado al frente con un precio inicial de 10,000. 10,000 pesos, ya lo tengo vendido. Ahora busco 1,000 pesos más, 11, 12. 12,000 pesos y ya los tengo, 13. 13,000 pesos estoy buscando por esta pieza de Francisco Toledo, ya lo tengo vendido en 12 en internet, busco con la dama una oferta en 13,000 pesos en sala. 13 los tengo, ahora 14 en internet. 15.
$15,000 estoy buscando en la sala, tengo $14,000 en internet, busco una postura más en 15. $15,000 no, estoy buscando $15,000 en la sala, alguna postura, alguna paleta más en 15,000, lo voy a vender. Vendo en $14,000 a la paleta AL. 637, gracias por las posturas. Lote número 401 de Filogonio Velasco Naxín, 5 grabados. Se trata de grabados al linóleo, pueden ver la pieza al frente, con un precio inicial de $15,000. $15,000 estoy buscando por estos linóleos, son 5 piezas en total. Pueden ver una de ellas al frente, el resto lo pueden ver en las imágenes, con un precio inicial de $15,000. ¿Alguna paleta arriba? $15,000 por este lote. Lo retiro. Lote 402 de Eric Pérez, corazón de copil, se trata de un monotipo, está siendo mostrado al frente y tiene un precio inicial de $10,000. $10,000 estoy buscando por esta obra de Eric Pérez, le están viendo al frente, se trata de un monotipo, que es una pieza única, se muestra al frente y busco $10,000 por este lote. ¿Hay alguna postura de la sala por $10,000? Lo retiro. Lote número 403 de Jorge Dubón, La Larva, se trata de una escultura en piedra con base de madera. La pieza está siendo mostrada al frente con un precio inicial de $28,000. $28,000 busco por esta obra y ya la tengo vendida, ahora busco 30, una postura más. 30 con blanca, 32. $32,000 estoy buscando por este lote y los tengo, 34. 36, Alan. $36,000 estoy buscando por esta escultura, la tengo vendida en 34 con blanca, busco una postura más en 36. ¿Hay alguna oferta más en la sala en 36? ¿Alguna postura más por $36,000? Vendo en 34 a la paleta. 234. Paleta 234. Lote 404 de Gustavo Monroy, sin título. Se trata de un grabado, está siendo mostrado al frente y tiene un precio inicial de $10,000. $10,000 por esta obra de Gustavo Monroy, le están viendo al frente y busco $10,000 en la sala. ¿Hay alguna postura? ¿Alguna oferta por $10,000? Lo retiro. Lote 405 de Sebastián, cactus cristalinos. Se trata de una escultura en cerámica en base de metal. Pueden ver las imágenes en pantalla con un precio de salida de $65,000. $65,000 estoy buscando por esta escultura de Sebastián, que pueden ver en las imágenes y la tengo vendida en sala, ahora busco $70,000. $70,000 por este lote, tengo $65,000 en el pasillo, busco una postura más en 70. ¿Hay alguna oferta más? $70,000 por este lote, $70,000 por la escultura, no hay más posturas. Vendo en 65, en sala la paleta 48, felicidades. Lote 406 de Roger von Gunten, Valle Sagrado, del proyecto Libertad en Bronce. Se trata de una escultura en bronce, la pueden ver en las imágenes, con un precio inicial de $120,000. $120,000 estoy buscando por esta escultura de Roger von Gunten, pueden ver las imágenes en pantalla. Es una escultura de gran formato que se encuentra a la entrada de Morton y busco $120,000 por esta escultura. ¿Alguna oferta en la sala? ¿Alguna paleta que ofrezca $120,000 por esta escultura? La retiro. Lote 407 de Sergio Hernández, de la carpeta Popol Vuh. Se trata de grabados al agua en tinta, son 2 piezas en total. Están viendo una de ellas al frente con un precio inicial de $11,000. $11,000 busco por estas 2 obras de Sergio Hernández. Una de ellas está al frente, pueden ver la otra en las imágenes. Y estoy buscando $11,000 por estas 2 piezas. ¿Hay alguna postura? ¿Alguna oferta por $11,000 en sala? Lo retiro. Lote 408, también de Sergio Hernández, esta pieza se titula Ojo Turquesa, se trata de una escultura en bronce, está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de $85,000. $85,000 por esta escultura de Sergio Hernández, Ojo Turquesa, le están viendo al frente y busco una postura en $85,000. ¿Hay alguna postura? ¿Hay una oferta por esta pieza, Sergio Hernández, de los artistas oaxaqueños más cotizados hoy en día? Tiene la escultura al frente y busco una postura en $85,000. ¿Hay alguna oferta en la sala? Lo retiro. Lote 409, también de Sergio Hernández, Noche Fantástica, se trata de una xilografía. Pueden ver las imágenes en pantalla con un precio inicial de $100,000. $100,000 busco por esta xilografía de gran formato de Sergio Hernández. Tienen las imágenes al frente de la pantalla y busco una postura en $100,000. ¿Alguna oferta? Lo retiro.
Lote 410 de Sergio Hernández, Observatorio. Se trata de una serigrafía, está siendo mostrada al frente y tiene un precio de salida de 5,000 pesos. 5,000 pesos por esta gráfica de Sergio Hernández que pueden ver al frente. Se trata de una serigrafía. Estoy buscando 5,000 pesos. ¿Alguna paleta que ofrezca 5,000 pesos por este lote? Lo retiro. Lote 411 de Sergio Hernández, Observatorio 7. Se trata de una serigrafía. La pieza está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 5,000. 5,000 pesos por esta serigrafía de Sergio Hernández, la tiene al frente y busca una postura de la sala por 5,000 pesos. ¿Hay alguna oferta de la sala por 5,000? Lo retiro. Lote 412 de Francisco Toledo, esta obra se titula Tortugas. Se trata de una xilografía con documento y un precio inicial de 26,000 pesos. 26 ya los tengo, ahora busco 28. 28,000 pesos por este lote y ya los tengo, ahora busco 30. 30 los tengo, 32. 34. 34,000 pesos estoy buscando por este lote. Tengo 32 en ofertas en ausencia, busco una postura más en 34. 34 los tengo, 34, 36. 38,000 pesos, estoy buscando por este lote de internet. 38,000 pesos no, 38 sí, 40. 40 los tengo, 42. Tengo 40 en sala, busco una postura en 42, 42, 44. 44, 46. 48. 48,000 pesos, estoy buscando por esta pieza. 48,000 pesos por este lote, tengo 46 en ofertas en ausencia, busco una postura más en sala por 48. 48,000 pesos, 48 los tengo, ahora busco 50. 50 los tengo, 55. 55, seguros, los veo dudosos. 55,000 pesos, estoy buscando por este lote, tengo 50, busco una postura más en 55. Internet 55. ¿Alguna oferta más? 55,000. ¿Lo voy a vender? 55,000. ¿No? Vendo en 50,000 pesos a la paleta. 258. Gracias por las posturas. Lote número 413 de Sergio Hernández, de la serie Conquista. Se trata de una serigrafía. La obra está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 10,000. 10,000 pesos por esta pieza de Sergio Hernández. Se muestra al frente. Busco una paleta que ofrezca 10,000 pesos por esta pieza. ¿Alguna postura por esta obra de Sergio Hernández? 10,000 pesos. Lo retiro. Lote 414, cráneo rojo. Esta pieza se titula Cráneo Rojo. Es un lino grabado. Está siendo mostrado al frente con un precio inicial de 6,000. 6,000 pesos busco por esta obra, cráneo rojo. Pueden ver la pieza al frente y busco una paleta que ofrezca 6,000. ¿Hay alguna oferta? ¿Alguna postura de la sala por 6,000 pesos? Lo retiro. Lote 415 de cráneo rojo, esta obra se titula Mortuario, con sello del artista. Se trata de una pieza en arte objeto, pueden ver las imágenes en pantalla, con un precio de salida de 18,000. 18,000 pesos, estoy buscando por esta obra, 18,000. ¿Hay alguna oferta? ¿Alguna paleta que ofrezca 18,000 pesos? Lo retiro. Lote 416 de Alejandro Santiago, de la carpeta Transparencias del Incierto Futuro Actual. Se trata de una serigrafía, se muestra al frente, precio de salida 5,000. 5,000 pesos, ya la tengo vendida, 5,500. 500 pesos más, estoy buscando ahora, ya tengo 5,000 en internet, busco una postura en 5,500. ¿Hay alguna oferta más en la sala? ¿Alguna postura por 5,500? Vendo en 5,000 a la paleta AL 627. Lote 417 de Víctor Chaca, Brujo. Se trata de una cerámica a la alta temperatura, se muestra de frente. Esta obra es una pieza de precio de recuperación. Esto quiere decir que el valor en el que iniciará hoy en subasta es mucho más bajo del valor real de la pieza. Tiene la obra al frente y tiene un precio inicial de 20,000 pesos. 20,000 pesos estoy buscando por esta obra de Víctor Chaca que pueden ver al frente. Se titula Brujo. Es una cerámica a la alta temperatura y tiene un precio inicial de 20,000 pesos. ¿Alguna oferta? ¿Alguna paleta que ofrezca 20,000 pesos por esta escultura? La retiro. Lote número 418 de Alejandro Santiago, de la carpeta Transparencias del Incierto Futuro Actual. Se trata de una serigrafía. Se muestra al frente, precio de salida 5,000. 5,000 pesos, ya la tengo vendida, 5,500 busco ahora. 500 pesos más por este lote, ya tengo 5,000. Busco una postura más en sala por 5,500.
¿Hay alguna oferta más? 5,500. ¿Venden 5,000 a la paleta? AL627. Lote 419, también del maestro Víctor Chaca, cara de luna. Se trata de una cerámica a la alta temperatura. Esta obra también tiene precio de recuperación. Se muestra al frente y su salida es 16,000 pesos. 16,000 pesos por esta cerámica de Víctor Chaca, están viendo al frente. Una pieza de precio de recuperación. Su valor real es más del doble y tiene un precio de salida de 16,000 pesos. ¿Hay alguna postura por este lote en 16? ¿Alguna oferta por 16,000 pesos? La retiro. Lote 420 de Alejandro Santiago, de la carpeta Transparencias del Incierto Futuro Actual. Se trata de una serigrafía con un precio inicial de 5,000. 5,000 pesos por esta obra de Alejandro Santiago, 5,000 pesos. ¿Hay alguna oferta? ¿Alguna postura? Ya la tengo vendida en 5,000, ahora busco 5,500, 500 pesos más. ¿Hay alguna postura más? 5,500 pesos en la sala. ¿Alguna otra oferta? Venden 5,000 pesos al caballero de la paleta, 45, felicidades. Lote 421 de Víctor Chaca, mujer, se trata de una cerámica a la alta temperatura, de nuevo, una pieza con precio de recuperación y un precio inicial de 20,000. 20,000 pesos busco por esta escultura de Víctor Chaca, le están viendo al frente, inicia en 20,000 pesos. ¿Alguna postura? ¿Alguna oferta en la sala por 20,000? Lo retiro. Lote 422 de Javier Arévalo, mecapalero, se trata de un grabado, está siendo mostrado al frente y tiene un precio inicial de 6,000. 6,000 pesos por esta obra de Javier Arévalo que se muestra al frente, 6,000 pesos. ¿Hay alguna paleta? ¿Alguna oferta en la sala por 6,000? Lo retiro. Lote 423 de Javier Arévalo, el Otentote, se trata de un grabado, está siendo mostrado al frente y tiene un precio de salida de 6,000 pesos. 6,000 pesos, estoy buscando por esta obra del Otentote de Javier Arévalo, se muestra al frente y busco una postura en 6,000 pesos. ¿Hay alguna oferta? ¿Alguna paleta que ofrezca 6,000? Lo retiro. Lote 424 de Maximino Javier, Atlacotalpan. Se trata de un grabado al agua fuerte y al agua tinta. La obra está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 10,000. 10,000 pesos ya los tengo, ahora busco 1,000 pesos más. 11,000 pesos por este lote, 11, 12, 13. 13,000 pesos estoy buscando con Alan. 13,000 pesos no. 13,000 pesos estoy buscando, tengo 12,000 pesos con Uri, busco una postura más en 13 y los tengo 14, 15. 15,000 pesos estoy buscando en ofertas en ausencia, 15 los tengo, 16, 17. 17,000 pesos estoy buscando con Alan, 17 no, tengo 16 con Uri, busco una postura más en 17. ¿Hay alguna oferta más en la sala? ¿Alguna paleta más que ofrezca 17,000 pesos? Vendo en 16 a la paleta 273. Lote 425 de Fidencio Castillo, mujer con manto, se trata de una escultura en bronce sobre base de mármol. La obra está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 12,000. 12, 13, 13, 14, 15. 15,000 pesos, estoy buscando 16, 17. 18, 19. 19,000 pesos, estoy buscando por este lote, tengo 18 con blanca, busco una postura más en 19,000. ¿Hay alguna oferta más en la sala? ¿Alguna postura más? 19,000 pesos. Vendo en 18,000 pesos a la paleta 231. Lote 426 de Maximino Javier, sin título. Se trata de un grabado, está siendo mostrado al frente y tiene un precio inicial de 6,000. 6,000 pesos estoy buscando y ya lo tengo vendido. Ahora busco 6,500, 6,500, 7. 7 los tengo, 7,500. 8. 8,500. 9. 9,500. 10. 10 los tengo. 10,000 pesos, 10 los tengo, 11. 11,000 pesos, estoy buscando por este lote, ya lo tengo vendido en 10,000 en internet. Busco una postura más en 11,000 pesos más por este lote. 11,000 pesos, estoy buscando por esta pieza. Tengo 10. 10,500 los tomo, busco 11.
11 no. Estoy buscando 11 mil pesos, tengo 10, 500 en ofertas en ausencia, busco una postura más en 11. ¿Hay alguna oferta más en 11 mil en la sala? Perdón. 10, 500 a la paleta. 276. Lote número 427 de Fidencio Castillo. Esta obra se titula Mujer. Es una escultura en bronce, en base de mármol. La pieza está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 12 mil. 15 los tomo, 16, 16, 17. 17 mil pesos, estoy buscando por este lote, tengo 16 con blanca, busco una postura más en 17. ¿Hay alguna oferta más en la sala? ¿Alguna paleta que ofrezca 17 mil pesos por este lote? ¿Alguna oferta más? Vendo en 16 a la paleta. 231. Lote 428 de Gilberto Aceves Navarro. Se trata de una litografía, está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 6 mil. 6 mil pesos, busco por esta obra del maestro Gilberto Aceves Navarro, se muestra al frente, busco una postura por 6 mil pesos. ¿Hay alguna oferta en la sala? ¿Alguna paleta que ofrezca 6 mil? La retiro. Lote 429, también de Gilberto Aceves Navarro. Esta obra se titula El Cónsul. Es un grabado, está siendo mostrado al frente y tiene un precio inicial de 5 mil. 5 mil pesos estoy buscando y lo tengo en la sala, 5,500. 500 pesos más estoy buscando, ya tengo 5 mil con la dama en la sala, busco 5,500, una oferta más. ¿Hay alguna oferta más? 5,500 por este lote, 5,500. Ahora busco 6 en la sala. 6 mil estoy buscando en la sala y los tengo, 6,500. 6,500 estoy buscando en ofertas en ausencia. 6,500, Alan. 6,500 no. Tengo 6 mil pesos con la dama en sala, busco 6,500 y los tengo, 7. 7 mil pesos, estoy buscando ahora en la sala. 7 los tengo, 7,500. 7,500, estoy buscando ahora por este lote, tengo 7 mil al frente del salón, busco 7,500. 7,500 los tengo, ahora busco 8. 8 los tengo, 8,500. 8,500, estoy buscando y ya los tengo, ahora busco 9. 9 mil pesos. ¿Cómo lo va a dejar ir? 9 mil pesos, una postura más. 9 los tengo, 9,500. 9,500 los tengo, ahora busco 10 en sala. 10 mil pesos, estoy buscando en la sala. Tengo 9,500 en ofertas en ausencia. Busco 10 mil pesos al frente, puede ver la obra al frente. 10 los tengo, ahora busco 11. 11 mil pesos, busco por este lote. Ya lo tengo vendido en 10 en sala y busco una postura más en 11. 11 mil pesos, Alan. 11 mil pesos, no. ¿Hay alguna postura más en 11 mil? 11 mil pesos, no. Vendo en 10 mil pesos. Muchas felicidades. Paleta 41. Paleta 41. Lote número 430 de Luis Balsoto, 30 años perreando, se trata de un grabado, pueden ver la pieza al frente con un precio inicial de 5 mil. 5 mil pesos estoy buscando por este grabado de Luis Balsoto, están viendo la pieza al frente, busco una postura de la sala por 5 mil. ¿Hay alguna oferta por esta pieza en 5? Lo retiro. Lote 431 de José Luis Cuevas, de la serie Animales Impuros, se trata de una escultura en bronce, está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 40 mil. 40 mil pesos busco por esta escultura del maestro José Luis Cuevas y ya la tengo vendida, ahora busco 2 mil pesos más. Ya tengo 40, busco 42, una oferta más en la sala. ¿Hay alguna postura más en 42 mil? 42, 44, Blanca. 44 mil pesos estoy buscando por este lote. Tengo 42 con Uri, busco una postura más en 44. 44 mil pesos, estoy buscando por esta escultura y 44 los tengo, 46. 46 mil pesos, 46 no. Tengo 44 con Blanca, busco una postura más en 46. ¿Hay alguna oferta más en la sala? ¿Alguna postura más por 46? Vendo en 44 a la paleta. 235. Lo de 432 de José Luis Cuevas, Los sueños de Rasputín, de la serie Crime by Cuevas. Se trata de
una litografía, la pieza se muestra al frente con un precio inicial de 8,000 pesos. 8,000 pesos estoy buscando por esta pieza de José Luis Cuevas, de la serie Crime by Cuevas, titulada Los sueños de Rasputín, la obra está al frente, busco 8,000 pesos. ¿Alguna postura de la sala por 8,000? 8 ya los tengo, 8,500, 500 pesos más estoy buscando. ¿Alguna postura más? 8,500. Vendo en 8,000 pesos al caballero de la paleta, 7,2. Lote 433 de José Luis Cuevas, Historia del crimen, de la serie Crime by Cuevas. Se trata de una litografía con un precio inicial de 8,000. 8,000 pesos, estoy buscando por esta pieza de José Luis Cuevas, 8,000 pesos, la obra se muestra al frente, es de la misma serie de la pieza anterior de la serie Crime by Cuevas, y estoy buscando 8,000 pesos por esta obra. ¿Hay alguna postura? ¿Alguna oferta de la sala por 8,000? ¿8,000 pesos, no? Lo retiro. Lote 434, también de José Luis Cuevas, Jack el Destripador, de la serie Crime by Cuevas, se trata de una litografía. Está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 8,000. 8,000 pesos estoy buscando por esta pieza de Jack el Destripador de José Luis Cuevas. Le están viendo al frente y busco una postura de la sala por 8,000 pesos. ¿Hay alguna oferta de la sala? ¿Alguna paleta que ofrezca 8,000 pesos por este lote? Lo retiro. Lote 435 está retirado, pasamos al 436 de Vicente Rojo, esta pieza se titula Volcán, es un grabado al azúcar, pueden ver las imágenes en pantalla con un precio de inicio de 22,000 pesos. 22,000 pesos busco por esta obra de Vicente Rojo, están viendo las imágenes en pantalla y busco una oferta por 22,000. ¿Alguna paleta? ¿Alguna oferta de la sala por 22,000 pesos? Lo retiro. Lote 437 de Vicente Rojo, sin título. Se trata de una serigrafía, está siendo mostrada al frente con una salida de 10,000. 10,000 pesos por esta obra de Vicente Rojo, la muestran al frente, busco una postura por 10,000 pesos. ¿Hay alguna oferta en la sala? ¿Alguna postura por 10,000? La retiro. Lote 438 de Antonio Díaz, Conquistador. Se trata de un grabado, de nuevo se muestra al frente, precio inicial 5,000. 5,000 pesos estoy buscando por esta obra que se muestra de frente, 5,000 pesos. ¿Hay alguna postura de la sala? ¿Alguna paleta que ofrezca 5,000? Lo retiro. Lote 439 de Luis López Loza. Se trata de un grabado e intaglio. La obra está siendo mostrada al frente con un precio inicial de 5,000. 5,000 pesos estoy buscando por esta obra de Luis López Loza. La pueden ver al frente y busco una postura por 5,000. ¿Hay alguna oferta por esta pieza? Luis López Loza, 5,000 pesos. Lo retiro. Lote 440 de Alberto Gironella, de la serie Copili, Corona Real. Se trata de una serigrafía sobre papel amate. Tiene la pieza al frente y tiene un precio inicial de 10,000. 10,000 pesos estoy buscando por esta pieza. 10 los tengo ahora, busco 11,000 pesos más por este lote. Ya lo tengo vendido en 10,000. Busco una postura más en 11,000. ¿Hay alguna oferta más en la sala? ¿Alguna paleta que ofrezca 11,000? Vendo en 10,000 pesos a la paleta 42. Lote 441 de Mario Rangel Faz Guerrero. Se trata de un grabado sin número de tiraje. Esta obra cuenta con certificado. Pueden ver las imágenes en pantalla y el precio de inicio es 10,000. 10,000 pesos busco por esta obra de Mario Rangel Faz. Están viendo las imágenes en pantalla y busco una postura de la sala por 10,000 pesos. ¿Hay alguna oferta en la sala por 10,000? Lo retiro. Lote 442 de Roger von Gunten. Se trata de dos piezas. Una se titula O Minotauro no Inferno y la otra se trata de El Quijote. Tienen una de las piezas al frente con un precio inicial de 6,000. 6,000 pesos busco por estas dos obras de Roger von Gunten, una de ellas al frente, la otra la pueden ver en las imágenes, y por ambas estoy buscando 6,000 pesos. ¿Hay alguna postura de la sala por 6,000? Lo retiro. Lote 443 de Vladi, Brillo entre el agua y la piedra. Se trata de una litografía con un precio inicial de 7,000. 7,000 pesos estoy buscando por esta obra de Vladi, está siendo mostrada al frente, y busco una postura de la sala por 7,000. ¿Hay alguna oferta? ¿Alguna postura de momento en 7? Lo retiro. Lote 444 de Gabriel Macotela, Naturaleza. Se trata de un grabado, tiene las imágenes en pantalla y tiene un precio inicial de 10,000. 10,000 pesos es el precio de inicio de esta obra de Gabriel Macotela. Pueden ver las imágenes en la pantalla y busco una oferta en la sala por 10,000.
¿Hay alguna paleta? ¿Alguien que ofrezca 10,000 pesos? Lo retiro. Lote 445 de Gabriel Macotela. Naturaleza, se trata de un grabado al agua fuerte, agua tinta y azúcar. De 9 imágenes en pantalla, precio inicial 34,000. 34,000 pesos, busco por esta obra, Gabriel Macotela, 34,000. ¿Hay alguna postura en la sala? ¿Alguna oferta por 34? Lo retiro. Lote 446 de Manuel Felgueres, sin título, se trata de un grabado. Pueden ver la pieza a su mano izquierda del salón con un precio inicial de 28,000. 28,000 pesos busco por esta obra de Manuel Felgueres, la pueden ver en la sala, yo estoy buscando 28,000 pesos por esta obra. ¿Hay alguna postura en 28,000? ¿Alguna oferta en 28,000? La retiro. Lote 447 de Gabriel Macotela, desierto, el desierto. Se trata de un grabado al agua fuerte, agua tinta e intaglio, con un precio de salida de 15,000 pesos. 15,000 pesos, estoy buscando por esta obra de Gabriel Macotela, tiene las imágenes en pantalla y busco una postura de la sala por 15,000. ¿Hay alguna oferta en la sala? ¿Alguna paleta que ofrezca 15,000 pesos? Lo retiro. Lote 448 de Phil Kelly, Ángel, se trata de un grabado. La obra está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 8,000. 8,000 pesos, ya la tengo vendida, ahora busco 8,500, 500 pesos más. ¿Hay alguna oferta en 8,500? ¿Alguna postura más? Vendo en 8,000 pesos, felicidades a la paleta 45. Lote 449 de Sebastián, El Caballito, se trata de una litografía con un precio de salida de 6,000. 6,000 pesos es el precio de inicio de esta obra de Sebastián, ya la tengo vendida, ahora busco 6,500, 500 pesos más, ya tengo 6,000 en ofertas en ausencia, busco una postura en 6,500. ¿Alguna paleta más en la sala? 6,500. Vendo en 6,000 a la paleta. 271. Lote 450 de Matías Geritz, La Partida de Baile, se trata de una serigrafía, la obra está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 10,000. 10 ya los tengo, ahora busco 11,000 pesos más por este lote, ya tengo 10,000 pesos, busco una postura más en 11,000. ¿Hay alguna oferta más en la sala por 11,000? Vendo en 10,000 pesos a la paleta 45, felicidades. Lote 451 de Sebastián, Árbol de la Vida, se trata de una escultura en acero, la pieza está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 100,000. 100,000 pesos estoy buscando por esta obra de Sebastián, que pueden ver al frente, El Árbol de la Vida, y ya la tengo vendida, ahora busco 10,000 pesos más. Ya tengo 100,000, busco 110 en la sala. ¿Hay alguna oferta? 110,000 pesos, 110, 120. 120,000 pesos estoy buscando por esta escultura de Sebastián, ya lo tengo vendido en 110 en la sala. 115, busco 120 en sala. 120,000 pesos en la sala, tengo 115 en ofertas en ausencia, busco 120, ahora busco 130, no acepto menos, 130,000 pesos. 130,000 pesos por este lote. Tengo 120,000 en sala, busco 130, una postura más. ¿Hay alguna oferta más en la sala por 130,000? 130, 140 en sala. 140,000 pesos estoy buscando, tengo 130 en ofertas en ausencia, busco 140,000 pesos en el pasillo. ¿Hay alguna postura más en 140,000? ¿Alguna oferta más? 140. Vendo en 130,000 a la paleta 272. Lote 452 de Sebastián, Sagitario, de la serie Zodiaco. La obra se muestra al frente, es una escultura en bronce con esmalte y tiene un precio inicial de 28,000. 28,000 pesos, estoy buscando por esta escultura de Sebastián, que se muestra al frente de la serie Zodiaco. Esta es la pieza de Sagitario, con un precio inicial de 28,000 pesos. ¿Hay alguna postura? Esta obra de Sebastián, 28,000 pesos. ¿Hay alguna oferta en la sala por 28,000? La retiro. Lote 453 de Sebastián, también de la serie Zodiaco, esta obra es Libra, se muestra de frente, escultura en bronce, precio inicial 28,000. 28 los tengo, ahora busco 30,000 pesos por esta pieza de Sebastián, le están viendo al frente y los tengo, muchas gracias, 30, busco 32, Blanca. 34 en sala. 34,000 pesos estoy buscando en sala. Tengo 32 en ofertas en ausencia, 34, 36, 38. 38,000 pesos, estoy buscando en el pasillo, 38,000, tengo 36 con Blanca,
busco una postura más en 38. ¿Hay alguna oferta más en la sala por 38,000? ¿Alguna postura más en 38? Vendo en 36 a la paleta. 264. Lote 454 de Sebastián Brancusi. Se trata de una escultura en poliuretano, medidas variables. Tiene la pieza cerrada al frente con un precio inicial de 30,000 pesos. 30,000 pesos estoy buscando por esta pieza de Sebastián que se muestra al frente, 30,000 pesos. Es una de las piezas más interesantes de Sebastián. Tiene la pieza cerrada al frente y busco por ella 30,000 pesos. ¿Hay alguna postura por esta obra? 30. Ahora busco 32, 2,000 pesos más. ¿Hay alguna postura más por 32? 32,000 pesos por esta obra. Si la abriéramos, seguramente tendríamos mucho más posturas, porque es una obra muy llamativa de Sebastián. 32,000 pesos estoy buscando, la tengo vendida en 30 en el pasillo. Busco una postura más en 32. Esta escultura es transformable, tiene diferentes posiciones que se puede ir jugando con la escultura, se puede ir moldeando de manera diferente. Las imágenes están en el catálogo, la tengo en 30 en el pasillo, busco 32,000, una postura más. ¿Hay alguna oferta más? 32,000 pesos por esta obra de Sebastián. Vendo en 30,000 pesos al pasillo, paleta 48. Felicidades. Lote 455 de Raimundo Sesma, campo expandido 7. Se trata de una escultura en policromo y aluminio con certificado. Imágenes en pantalla, precio inicial 210,000. 210,000 pesos estoy buscando por esta obra de Raimundo Sesma. Pueden ver las imágenes en pantalla y busco una postura en la sala en 210. ¿Hay alguna oferta en la sala? ¿Alguna postura? 210,000 pesos. Lo retiro. Lote 456 de Matías Geritz, otra versión de la serpiente del eco, circa 1970. Se trata de una escultura de metal con certificado y un precio inicial de 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos estoy buscando por esta escultura de Matías Geritz. Tiene las imágenes en pantalla, tiene la escultura a su mano izquierda del salón y estoy buscando por esta serpiente del eco, por esta versión, 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos por esta serpiente de Matías Geritz, una de sus esculturas más icónicas, tiene las imágenes en pantalla y busco una oferta de la sala por 1,000,000 de pesos. ¿Hay alguna postura? Esta pieza en 1,000,000. La retiro. Lote 457 de Pedro Friedeberg, Reguilete, se trata de una serigrafía, la obra está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 12,000. 12,000 pesos busco por esta obra de Pedro Friedeberg, por esta serigrafía, 12,000 pesos. ¿Hay alguna postura de la sala? ¿Alguna oferta por 12,000? 12, los tengo, ahora busco 13,000 pesos más. ¿Alguna postura más en 13? Vendo en 12,000 pesos a la paleta 24, gracias. Lote 458 de Pedro Friedeberg, caja Jamnitzeriana 2017. Se trata de una escultura en bronce y madera. Bueno, de hecho son 6 piezas. Pueden ver la caja al frente y está, tiene 6 esculturas de pequeño formato dentro de ella con un precio inicial de 90,000 pesos. 90,000 pesos estoy buscando por esta caja con 6 esculturas de Pedro Friedeberg que pueden ver al frente, 90,000 pesos. ¿Hay alguna postura? ¿Alguna oferta de la sala por 90,000? La retiro. Lote 459 de Pedro Friedeberg, Solkin, se trata de una serigrafía, se muestra frente con un precio inicial de 10,000. 10,000 pesos estoy buscando por esta pieza de Pedro Friedeberg que está siendo mostrada al frente y ya la tengo vendida en 10, ahora busco 11,000 pesos más. Ya tengo 10,000, busco una postura más en la sala en 11,000. ¿Hay alguna oferta más por 11,000 pesos? 11, 12, 13, 13, 14. 14,000 pesos estoy buscando. Tengo 13 con Uri, busco una postura más en 14. 14,000 pesos. 14,000 pesos en sala. 14,000 pesos estoy buscando por este lote. Tengo 13, busco una postura más en 14. No hay más posturas en 14,000. Vendo en 3,000 pesos a la paleta 201, 201. Lote 460 de Pedro Friedeberg, piedra filosofal, se trata de una escultura en bronce a la cera perdida con certificado y un precio inicial de 90,000 pesos. 90,000 pesos busco por esta escultura de Pedro Friedeberg, pueden ver la pieza al frente y busco una postura por 90,000 pesos en la sala. ¿Hay alguna oferta por esta obra? ¿Hay alguna postura en 90? La retiro. Lote 461 de Leonardo Nierman,
Se trata de una litografía, se titula Ciudad, con un precio inicial de 5,000 pesos que ya tengo, 5,500. 500 pesos más, estoy buscando por este lote, ya tengo 5,000. Busco una postura más en 5,500. ¿Hay alguna oferta más en la sala? 5,500. Vendo en 5,000 pesos a la paleta. 253. Lote 462 de Sebastián. Guitarra, se trata de una escultura en bronce con esmalte de acrílico. La obra se muestra al frente y el precio de salida es 36,000. 36,000 pesos, busco por esta escultura de Sebastián que se está mostrando al frente, 36. ¿Hay alguna oferta en la sala? ¿Alguna postura? 36, ya la tengo vendida, ahora busco 38, una oferta más. ¿Hay alguna postura más en 38,000? ¿Alguna paleta más? 38,000 pesos. Vendo en 36, a la paleta 48. Lote 463 de Leonardo Nierman, violín, se trata de una litografía, imágenes en pantalla, precio de salida 5,500. 5,500, estoy buscando ahora por este lote, 5,506. 6,000 pesos, estoy buscando por esta pieza, tengo 5,500 con blanca, busco una postura más en 6,000. ¿Hay alguna oferta más en la sala? ¿Alguna postura más en 6,000 pesos? No hay más ofertas en 6. Vendo en 5,500 a la paleta 271. Lote 464 de Leonardo Nierman, Vuelo Mágico. Se trata de una escultura en acero inoxidable con certificado. La obra está al fondo del salón. También pueden ver las imágenes en la pantalla con un precio inicial de 60,000. 60 los tengo, 65. 65 con blanca, 70. 70 los tengo, 75. 70 los tengo, busco 75. 75, 80. 80 los tengo, 85. 85 los tengo con Uri, 90, 90 los tengo, 95. 95 con blanca, 100, 110. 110. Tengo 100, busco 110. 110 los tengo, 120. 120, Avi, 120 los tengo, 130. 130,000 pesos por este lote, ¿no? 130,000 estoy buscando, tengo 120, busco una postura más en 130. No hay más oferta, 130,000. 130,000 pesos estoy buscando por este lote. ¿Alguna postura de la sala? 130,000 pesos. No hay más ofertas. 130,000 pesos. ¿No? ¿Ofertas en ausencia? No. Vendo en 120,000 pesos a la paleta. 259. Gracias. Lote 465 de Carlos Agustín Maguén. Se trata de una serigrafía e intaglio con un precio inicial de 10,000. 10,000 pesos, estoy buscando por esta serigrafía e intaglio, tiene la pieza al frente, busco una postura en 10,000. ¿Hay alguna oferta en la sala? 10,000 pesos por este lote. Lo retiro. Lote número 466 de Emilio Saib, arquitectura doméstica. Esta obra es un grabado a la punta seca, tiene las imágenes en pantalla y el precio de salida es 22,000. 22,000 pesos, busco por esta pieza de Emilio Saib, por este grabado, tienen las imágenes en pantalla, busco una oferta por 22,000. ¿Hay alguna postura en la sala? Lo retiro. Lote 467 de Víctor Mora, sin título. Se trata de un monotipo, la obra está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 8,000. 8,000 pesos, busco por esta pieza única, este monotipo de Víctor Mora que se muestra al frente, 8,000 pesos. ¿Alguna postura en la sala por 8,000? Lo retiro. Y el último lote para mí el día de hoy, el lote 468, también, bueno, de Emilio Said. Se trata de un grabado, la obra está siendo mostrada al frente y tiene un precio inicial de 6,000 pesos. 6,000 pesos, estoy buscando por este lote, 6,000 pesos ya los tengo, 6,500, 500 pesos más estoy buscando, ya tengo 6,000 pesos al frente del salón, busco una postura más en 6,500. ¿Hay alguna oferta más en la sala? ¿Alguna postura en 6,500? Vendo en 6,000 pesos a la paleta número 42. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y por sus compras. Soy Sofía Duarte Thompson y los voy a dejar en compañía de Diana Álvarez. Muchas gracias.
Continuamos con la subasta. Buenas noches. Lote número 469, Crisia González, Impacto, firmado, es un monotipo de 44x54, que pueden ver al frente y en la pantalla, y tiene un precio de arranque de 6,000 pesos. Busco 6,000 pesos, ¿hay alguna oferta por 6,000 pesos? ¿Algún interés por 6,000 pesos? Si no hay interés por el momento, lo retiro. Lote 470, Víctor Mora, por el centro de la ciudad, está firmado y fechado 2017 CDMX, también es un monotipo que pueden ver al frente y tiene un precio de arranque de 8,000 pesos. ¿Hay algún interés por 8,000 pesos? Busco 8,000 pesos, lo pueden ver al frente, 8,000 pesos. Lote 471, Daniel Lezama, Peña de Bernal, desde la carretera, está firmado y fechado 14. También es un monotipo que pueden ver al frente y tiene un precio de arranque de 22,000 pesos. ¿Hay algún interés por 22,000? Busco 22,000 pesos. ¿Algún interés por 22,000? Si no hay interés por el momento, lo retiro. Lote 472, Arturo Lascano, sin título, está firmado y fechado 2015. Es un monotipo que pueden ver al frente y en la pantalla y tiene un precio de reserva de 15,000 pesos. ¿Hay algún interés por 15,000? Busco 15,000 pesos. ¿Algún interés? Lote 473, Luis Nishizawa, sin título, firmado y fechado en el 92 y con Gago In, es un grabado al aguafuerte, 50 de 75 es la serie, lo pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 14,000 pesos. ¿Hay algún interés por 14,000 pesos? Busco 14,000 pesos. ¿Algún interés? Lote 474, Arturo Souto, son dos piezas, una es Paisaje Mexicano con dos hombres y caballo y la otra es Escena de Calle Mexicana con cinco personajes. Son dos litografías, la pueden ver una al frente y la otra en la pantalla y tiene un precio de reserva de 10,000 pesos. ¿Hay algún interés por 10,000? Busco 10,000 pesos, ¿algún interés por 10,000 pesos? Lote 475, Vicente Gandía, sin título, es una litografía firmada, serie CA, y tiene un precio de reserva de 6,000 pesos. ¿6,000 pesos, 6,500, 7, 7,500, 8, 8,500, 9, 9 ya no? Tengo 8,500 y busco 9,000 pesos. ¿Hay algún interés por 9,000 pesos? Ya lo tengo vendido en 8,500 y busco 9,000. Si no hay más interés, voy a vender en 8,500. Me espero un tantito. Lo tengo en 8,500 con Alan y busco 9. 9,000 pesos, estamos esperando el teléfono. 9,000 ya no. Lo tengo vendido en 8,500 y busco 9,000. ¿Hay algún interés por 500 pesos más? Si no hay más interés, vendo en 8,500 a la paleta número. Alan, la paleta. 219. Vale, gracias. Lote 476, Arturo Souto, Escena de Calle Mexicana con dos hombres a caballo, está firmada, es una litografía intervenida con pastel y tiene un precio de arranque de 8,000 pesos. ¿Algún interés por 8,000? Busco 8,000 pesos, ¿algún interés? Gracias. Lote 477, Demian Flores, de la serie Aztlán, 2008, está firmada, es una xilografía y grabado al azúcar, al aguatinta y stencil. Es serie 43 de 100 y tiene un precio de reserva de 6,000 pesos. ¿Hay algún interés por 6,000 pesos? Busco 6,000 pesos, ¿algún interés? Lote 478, Arturo Zapata, El Tigre de Santa Julia, está firmada, es una litografía serie 15 de 20. La pueden ver en la pantalla y tiene un precio de reserva de 6,000 pesos. ¿Hay algún interés por 6,000 pesos? Busco 6,000 pesos, ¿algún interés? Lote 479, Octavio Moctezuma, sin título, está firmado y fechado en el 2018, es un monotipo y tiene un precio de arranque de 8,000 pesos. ¿Hay algún interés por 8,000 pesos? Busco 8,000 pesos, ¿algún interés?
Lote 480, Roberto Tostado Lazo, firmado y fechado 2016, es un monotipo que pueden ver al frente, tiene un precio de salida de 8,000 pesos. ¿Hay algún interés por 8,000? Busco 8,000 pesos, ¿algún interés? Lote 481, Guillermo Mesa, sin título, firmada y fechada 1974. Es una litografía serie 77 de 100. Tiene un precio de salida de 5,000 pesos. ¿Hay algún interés por 5,000? Busco 5,000 pesos. ¿Algún interés por 5,000? La retiro por el momento. Lote 482, Heriberto Juárez, sin título, está firmada, es una escultura en bronce que pueden ver al frente y en la pantalla y tiene un precio de reserva de 18,000 pesos. ¿Hay algún interés por 18,000? Busco 18,000 pesos. ¿Algún interés? Lote 483, El Chango García Cabral. Son dos piezas, una es Las Mil y una Noche, es una serigrafía, y el otro es Viento de Otoño, que pueden ver al frente. Tienen un precio de arranque de 5,000 pesos. ¿Hay algún interés por 5,000? Busco 5,000 pesos. Son dos serigrafías del Chango García Cabral. 5,000 pesos. Gracias. Lote 484, Heriberto Juárez, sin título, está firmada, es una escultura en bronce en base de mármol. La pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 18,000 pesos. ¿Hay algún interés por 18,000 pesos? Busco 18,000 que ya tengo y busco 19. Ya la tengo vendida en 18,000 pesos y busco 19,000. ¿Algún interés por 1,000 pesos más? Vendo en 18,000 pesos a la paleta número 272. Lote 485, Julián Madero, Garibaldi, firmado, es un monotipo que pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 7,000 pesos. ¿Hay algún interés por 7,000? Busco 7,000 pesos, ¿algún interés? Lote 486, Emiliano Gironella Parra, Emiliano Zapata, 2018, está firmado y es un grabado con aplicaciones de hoja metálica, serie 2 de 50. Cuenta con constancia de opinión y tiene un precio de reserva de 18,000 pesos. ¿Hay algún interés por 18,000? Busco 18,000 pesos, ¿algún interés? Lote 487, Emiliano Gironella Parra, Francisco Villa, 2018, está firmado, es un grabado con aplicaciones de hoja metálica, serie 2 de 50. Está al fondo y tiene un precio de reserva de 18,000 pesos. ¿Hay algún interés por 18,000 pesos? Busco 18,000, ¿algún interés? Lote 488, David Alfaro Siqueiros, vista aérea de la carpeta Mountain Suite, está firmada, es de 1969 y es una litografía sin número de tiraje que pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 15,000 pesos. ¿Hay algún interés por 15,000 pesos? Busco 15,000, ¿algún interés? Lote 489, David Alfaro Siqueiros, es la carpeta de Mexican Suite 1969, es la carpeta completa, cuenta con 10 litografías, todas firmadas, de la serie 45 de 300. Pueden ver una al frente, las demás en la pantalla, y tienen un precio de arranque de 100,000 pesos, que ya tengo y busco 110,000. Ya la tengo vendida en 100,000 pesos y busco 10,000 pesos más, ¿hay algún interés por 110? Ya la tengo vendida en 100 y busco 110. ¿Algún interés por 10,000 pesos más? Vendo en 100,000 pesos a la paleta número 227. Lote 490, David Alfaro Siqueiros, sin título. Depression Fantasies Portafolio 2, 1973, es una litografía 28 de 250, está firmada y tiene un precio de reserva de 12,000 pesos. ¿Hay algún interés por 12,000 pesos? Busco 12,000. ¿Algún interés por 12,000 pesos? La retiro por el momento.
Lote 491, David Alfaro Siqueiros, Figuras en Movimiento, de la carpeta Prision Fantasies Portafolio, 1973, está firmada y está, es una litografía de 50, es la litografía 58 de 250. Tiene un precio de reserva de 12 mil pesos. ¿Hay algún interés por 12 mil pesos? Busco 12 mil pesos. 12 mil pesos en sala, en ausencia 12 mil. Si no hay interés por el momento. La retiro. Lote 492, Juan Soriano, el águila del proyecto Libertad en Bronce, está firmada y fechada 94. Es una escultura en bronce 5 de 7. Cuenta con certificado, la pueden ver en la pantalla, tiene una medida de 126 por 115 y 65 y tiene un precio de salida de 500 mil pesos. ¿Hay algún interés por 500 mil pesos? Busco 500 mil. ¿Algún interés por 500? No, si no hay interés por el momento, la voy a retirar. 500 mil pesos. ¿Me espero, Moni? 500 mil. Si no hay interés por el momento, la podemos sacar después de subasta si lo pueden pensar. 500 mil pesos. La retiro por el momento. Lote 493, Luis Ortiz Monasterio, La Victoria, está firmada y fechada en el 63. Es una escultura en bronce que pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 22 mil pesos que ya tengo y busco 24, 26. Tengo 24 con banca y busco 26, tengo 26 y busco 28. 28, 30. 30 los tengo y busco 32. 32, 34. 34, 36. 36, 38. 38, 40. 40, 42. 42, busco 44. 44, 46. Lo tengo 46, 48. 48, 50. Lo tengo con blanca en 48 y busco 50. 50 los tengo y busco 55. 55 mil. 55 y 60. 60 mil pesos. Lo tengo vendido en 55 y busco 60 mil. 60, 65. 65. Se anima. 65, 70. 70 mil pesos. Una puja más, 70. Lo tengo vendido en 65 y busco 70. 70 mil pesos. Lo tengo en ausencia en 65 y busco 5 mil pesos más, 70 mil. ¿Se animan al teléfono? ¿Avi? ¿Ya no? Lo tengo vendido en 65 y busco 70 mil pesos, 5 mil pesos más. ¿Hay alguna oferta por 70 mil pesos? Si no hay más oferta, voy a vender en 65. Vendo en 65 mil pesos a la paleta número 234. Lote 494, Carlos Terrés, La Lotería, 1994. Son unas mixtografías firmadas, serie 178 de 400. Son 15 piezas en una carpeta, que pueden ver una al frente, las demás en la pantalla, y tienen un precio de arranque de 32 mil pesos. ¿Hay algún interés por 32 mil? 32 mil que ya tengo y busco 34. Ya la tengo vendida en 32 y busco 2 mil pesos más. ¿Hay algún interés por 34 mil pesos? Si no hay más interés, voy a vender en 32. Vendo en 32 mil pesos a la paleta número 281. Lote 495, Francisco Corzas, Guerrero de Amores, está firmada. Es una litografía 68 de 75. Que pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 7 mil pesos. ¿Hay algún interés por 7 mil pesos? La pueden ver en el frente y en la pantalla, 7 mil pesos. ¿Algún interés? La retiro por el momento. Lote 496, Francisco Corzas, Secretos Nocturnos, firmado y fechado en el 82, es un grabado al aguafuerte, serie 145 de 150. Tiene un precio de salida de 7 mil pesos. ¿Hay algún interés por 7 mil pesos? Busco 7 mil pesos. ¿Algún interés? Lote 497, Francisco Corzas, El Pintor y la Modelo, está firmada y fechada en el 69. Es una litografía 20 de 120.
La pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 8,000 pesos. ¿Hay algún interés por 8,000 pesos? Busco 8,000. No hay interés por el momento. La retiro. Lote 498, Luis Ortiz Monasterio, sin título, está firmada y fechada en el 72. Es una escultura en bronce que pueden ver al frente, serie 1 de 3, y tiene un precio de reserva de 28,000 pesos que ya tengo y busco 30. Yo la tengo vendida en ausencia en 28,000 y busco 30,000 pesos, 2,000 pesos más. ¿Algún interés? 30 ya los tengo y busco 32. 32, Sabi. Lo tengo en 30 y busco 32,000. 32, 34. 34,000. 34, 36. 36,000. 2,000 pesos más, 36. La tengo vendida en 34 y busco 36,000 pesos. Nos espera 36, 38. 38. Lo tengo en 36 y busco 38. 38 ya no. La tengo vendida en 36,000 pesos y busco 2,000 pesos más, 38,000 pesos. ¿Algún interés por 38,000? Si no hay más interés, voy a vender en 36. Vendo en 36,000 pesos a la paleta número 261. Lote 499, Francisco Corzas, Carmina Burana, está firmado y fechado Roma 1981, es un grabado, prueba de artista, lo pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 5,000 pesos. ¿Hay algún interés por 5,000 pesos? Busco 5,000, si no hay interés por el momento, lo retiro. Lote 500, José Luis Cuevas, sin título, firmado y fechado en el 02, grabado 63 de 75, tiene un precio de salida de 6,000 pesos. ¿Hay algún interés por 6,000 pesos? Busco 6,000. ¿Algún interés por 6,000? 6,000 pesos que ya tengo y busco 6,500. Ya lo tengo vendido en 6,000 pesos y busco 500 pesos más. ¿Algún interés por 6,500? No, en 6,000 pesos a la paleta 72. Gracias. Lote 501, José Luis Cuevas, pareja, firmado y fechado 90, es un grabado 66 de 75 y tiene un precio de reserva de 6,000 pesos. ¿Algún interés por 6,000 pesos? Busco 6,000 pesos. ¿Algún interés por 6,000? Si no hay interés por el momento, 6,000. Otro José Luis Cuevas, 6,000 ya no. 6,000. Lo retiro. Lote 502, Alejandro Colunga, el zapapato, firmada y fechada 08, es una escultura en bronce que pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 100,000 pesos. ¿Hay algún interés por 100,000 pesos? 100,000 pesos que ya tengo en ausencia y busco 110. Ya la tengo vendida en 100,000 pesos y busco 10,000 pesos más. ¿Hay algún interés por 110,000 pesos? Si no hay más interés, voy a vender en 100. Vendo en 100,000 pesos a la paleta número 258. Lote 503, José Luis Cuevas, son dos piezas, una se llama Diálogo y la otra Mujer Sonrientes, están firmados, son dos grabados al azúcar, serie 8 de 100 y 6 de 100. Tienen un precio de reserva de 5,000 pesos que ya tengo y busco 5,500. Ya la tengo venida en ausencia en 5 y busco 5,500. ¿Algún interés por 500 pesos más? Dos grabados de José Luis Cuevas, 5,500 pesos. Vendo en 5,000 a la paleta número 281. Lote 504, Arnaldo Cohen, sin título, firmado y fechado en el 88, es un grabado prueba de taller y tiene un precio de reserva de 8,000 pesos. ¿Hay algún interés por 8,000 pesos? Busco 8,000 pesos, ¿algún interés? Gracias. Lote 505, Roger von Gunten, 5 poemas firmados y fechados en el 2018, es libro de artista en serigrafía, 5 de 30. Lo pueden ver al frente y tienen un precio de reserva de 22,000 pesos. ¿Hay algún interés por 22,000? Busco 22,000 pesos. ¿Algún interés por 22,000? Lote 506, Juan Soriano, sin título, firmada y fechada en el 76, es una litografía 25 de 90. Tiene un precio de salida de 6,000 pesos. ¿Hay algún interés por 6,000 pesos? Busco 6,000 pesos, ¿algún interés?
Lote 507, Juan Soriano, de la serie Ventanas, firmada y fechada en el 2005, es una litografía 7 de 60, que pueden ver al frente y tienen precio de reserva de 8 mil pesos. ¿Hay algún interés por 8 mil pesos? Busco 8 mil pesos. ¿Algún interés por 8 mil? 8 mil pesos. Lote 508, Roger von Gunten, sin título, firmada, es una serigrafía 1 de 50, la pueden ver al frente, y tiene un precio de salida de 5 mil pesos. ¿Hay algún interés por 5 mil pesos? La pueden ver al frente y en la pantalla. 5 mil pesos, ¿algún interés? Lote 509, Roger von Gunten, sin título, firmado, es un grabado prueba de autor y tiene un precio de reserva de 6 mil pesos. ¿Hay algún interés por 6 mil pesos? Busco 6 mil pesos. ¿Algún interés por 6 mil? Lote 510, Joy Laville, Mujeres de Morado, firmado. Es un grabado al agua tinta y azúcar, serie 49 de 50. Lo pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 24 mil pesos. ¿Hay algún interés por 24 mil? Busco 24 mil pesos. De Joy Laville, 24 mil pesos. Si no hay interés por el momento, lo va a retirar. 24 mil. Lo retiro por el momento. Lote 511, Carlos Mérida, La Endecha, 1978. Está firmada y es una serigrafía 23 de 100. La pueden ver en la pantalla y tiene un precio de reserva de 10 mil pesos. 10 mil pesos que ya tengo y busco 11. 11 mil pesos, 11 los tengo, 12, 13, 13 los tengo, 14, 14 mil pesos, 14, 15, 15 ya no. Lo tengo en ausencia en 14 y busco 15 mil, 15 mil al fondo y busco 16. 16, 17, 17, 18, 18 mil pesos. Lo tengo vendido en 17 y busco 18 mil pesos. ¿Hay algún interés por 18 mil? Ya lo tengo vendido en 17 y busco 18. Si no hay más interés, voy a vender en 17 mil. Vendo en 17 mil pesos a la paleta número 35. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Lote 512, Joy Laville, bailarina, firmado. Es un grabado al aguafuerte, aguatita y azúcar, serie 9 de 30. Lo pueden ver al frente y tiene un precio de arranque de 24 mil pesos. ¿Hay algún interés por 24 mil? Busco 24 mil pesos. ¿Algún interés por 24? Lote 513, Carlos Mérida, de la carpeta Cielos Lumínicos, 1979. Está firmada lápiz y firmada y fechada 1941 en malla. Es una serigrafía 21 de 100 y tiene un precio de salida de 6 mil pesos, que ya tengo y busco 6,500. La tengo vendida en 6 y busco 6,500. ¿7? ¿7? 7 los tengo y busco 7,500. ¿7,500? ¿8? ¿8? ¿8,500? 8,509, 9,500, 9,500, 10. 10 los tengo, 11. 11 mil pesos. 11, 12. 12 ya no. Lo tengo vendido en 11 y busco 12 mil pesos. En internet, 12 mil. Lo tengo vendido en ausencia en 12, los tengo y busco 13. 13 mil pesos. Lo tengo vendido en 12 y busco 13 mil. 13 mil ya no. Lo tengo vendido en 12 y busco 13 mil pesos. ¿Hay algún interés por 13 mil pesos? Ya lo tengo vendido en 12 y busco mil pesos más, 13 mil pesos. Si no hay más interés, vendo en 12 mil pesos a la paleta número 634. Lote 514, Romeo Tabuena, Niña con Mariposas, está firmada, es una serigrafía 65 de 200 y tiene un precio de salida de 5 mil pesos, 5 mil pesos que ya tengo y busco 5,500, ya la tengo vendida en 5 mil pesos y busco 500 pesos más, 5,500 pesos, si no hay más interés voy a vender en 5 mil. Vendo en 5 mil pesos a la paleta número 633. Lote 515, Romeo Tabuena, Día de Palenque, está firmada, es una serigrafía prueba de autor que pueden ver al frente y tiene un precio de arranque de 5 mil pesos. 5 mil pesos que ya tengo y busco 5,500. Ya la tengo vendida en 5 mil pesos y busco 500 pesos más. ¿Hay algún interés por 5,500 pesos? Vendo en 5 mil pesos a la paleta número 633. 633.
Lote 516, Julia López, Romance bajo el árbol, está firmada. Es una serigrafía 21 de 150, que pueden ver al fondo, y tiene un precio de arranque de 5 mil pesos. ¿Hay algún interés por 5 mil pesos? Busco 5 mil pesos, ¿algún interés? Lote 517, Carol Miller, Platina, la chica, está firmada y fechada al 72, es una escultura en bronce 4 de 7, que pueden ver al frente, cuenta con certificado y tiene un precio de arranque de 90 mil pesos. ¿Hay algún interés por 90 mil pesos? Busco 90 mil, ¿algún interés por 90 mil? 90 mil que ya tengo y busco 95. Ya la tengo vendida en ausencia 90 y busco 5 mil pesos más. ¿Hay algún interés por 95 mil pesos? Si no hay más interés, voy a vender en 90 mil. Vendo 90 mil pesos a la paleta número 272. Lote 518, Roberto Cortázar, sin título, firmada y fechada en el 2010. Es una litografía 43 de 100 que pueden ver en la pantalla y tiene un precio de reserva de 18 mil pesos. ¿Hay algún interés por 18 mil pesos? Busco 18 mil. ¿Algún interés por 18 mil? Lote 519, Roberto Cortázar, torso, firmado y fechado en el 003, grabado al aguafuerte, prueba de autor, 8 de 8. Lo pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 15 mil pesos. 15 mil pesos que ya tengo y busco 16. Ya la tengo vendida en 15 mil pesos y busco 16 mil pesos. ¿Hay algún interés por mil pesos más? Vendo en 15 mil pesos a la paleta 56. Lote 520, Carol Miller, Doménica, dama trono de jaguar, 1991, está firmada, es una escultura en bronce 7 de 10 y tiene un precio de reserva de 100 mil pesos. ¿Hay algún interés por 100 mil pesos? Busco 100 mil pesos, 100 mil pesos que ya tengo y busco 110. Ya la tengo vendida en 100 mil pesos y busco 10 mil pesos más. ¿Hay algún interés por 110 mil pesos? Si no hay más interés, voy a vender en 100. Vendo en 100 mil pesos a la paleta número 276. Gracias. Lote 521, Santiago Carbonell, Panes 2003, está firmado, es un grabado 16 de 20, cuenta con certificado y tiene un precio de salida de 18 mil pesos. ¿Hay algún interés por 18 mil pesos? Busco 18 mil, ¿algún interés? Lote 522, Felipe Castañeda, mujer sentada, está firmada y fechada 1980, es una escultura en bronce con base de madera 2 de 7 y cuenta con certificado. Tiene un precio de reserva de 26 mil pesos que ya tengo y busco 28. Ya la tengo vendida en 26 mil y busco 28 mil pesos. ¿Hay algún interés por 2 mil pesos más? 28 mil pesos. Si no hay más interés, voy a vender en 26. Vendo en 26 mil pesos a la paleta número 233. Gracias. Lote 523, Santiago Carbonell, Mírame y no me toques, firmada, es una litografía offset con barniz serigráfico, serie 131 de 250. La pueden ver al frente y tiene un precio de arranque de 12 mil que ya tengo al frente y busco 13. Ya la tengo vendida en 12 mil pesos y busco 13 mil. ¿Hay algún interés por mil pesos más? 13 mil pesos. Si no hay más interés, vendo en 12 mil pesos a la paleta 56. Lote 524, Santiago Carbonell, Postmodern, firmada, es una litografía offset 84 de 250, cuenta con certificado y tiene un precio de arranque de 12 mil pesos. ¿Hay algún interés por 12 mil pesos? La pueden ver al frente y en la pantalla, busco 12 mil pesos. ¿Algún interés por 12 mil? Si no hay interés por el momento, la retiro. Lote 525, Santiago Carbonell, Don Clodomiro, 2012, está firmada, es una litografía offset, serie 24 de 50, también cuenta con certificado y tiene un precio de reserva de 12 mil pesos. ¿Hay algún interés por 12 mil pesos? Busco 12 mil, ¿algún interés por 12 mil? Lote 526,
Felipe Castañeda, sin título, firmada y fechada en 1982. Es una escultura en bronce 4 de 7, la pueden ver al frente, y tiene un precio de arranque de 45 mil pesos. ¿Hay algún interés por 45 mil? Busco 45 mil pesos. ¿Algún interés por 45? Lote 527, Carlos Oviedo, Valentina, firmada, es una escultura en bronce, cuenta con certificado, la pueden ver a su lado y tiene un precio de arranque de 35 mil pesos. ¿Hay algún interés por 35 mil que ya tengo y busco 36? Ya la tengo vendida en 35 y busco 36 mil pesos. ¿Hay algún interés por 1000 pesos más? 36 mil pesos. Si no hay más interés, voy a vender en 35. Venden 35 mil pesos a la paleta número 235. Gracias. Lote 528, Yvonne Domech, Monada, 1998. Está firmada y fechada en el 95. Es una escultura tallada en madera con certificado. La pueden ver en la pantalla y tiene un precio de arranque de 150 mil pesos. ¿Hay algún interés por 150 mil? Busco 150 mil pesos. ¿Algún interés por 150? La retiro por el momento. Lote 529, el Chango García Cabral. Son dos piezas, me parece. Ah, no, es una pieza. Como me ves, quien acaricia, siesta de primavera, por fin. Son serigrafías 50 de 200 y tienen un precio de arranque de 5 mil pesos. 5 mil pesos que ya tengo y busco 5,500. Ya la tengo vendida en 5 mil pesos y busco 5,500 pesos. ¿Hay algún interés por 500 pesos más? Vendo en 5 mil pesos a la paleta 271. Lote 530, Raúl Anguiano, sin título, firmada y fechada en el 87. Es una litografía, la pueden ver al frente, y tiene un precio de reserva de 5 mil pesos. ¿Hay algún interés por 5 mil pesos? Busco 5 mil pesos, ¿algún interés? 5 mil pesos que ya tengo al fondo y busco 5,500. Ya la tengo vendida en 5 mil pesos y busco 5,500 pesos. Si no hay más interés, voy a vender en 5 mil. Vendo en 5 mil. A la paleta, ¿me recuerda su paleta? 72. Gracias. Lote 531, Felipe Castañeda, sin título, firmada y fechada 1990. Es una escultura en mármol que pueden ver en la pantalla y tiene un precio de salida de 80 mil pesos. ¿Hay algún interés por 80 mil pesos? Busco 80 mil pesos. ¿Algún interés por 80 mil? 80 mil pesos. Lote 532, Carlos Mérida, Mexican Costume, 1941. Está firmada en malla. Son serigrafías sin número de tiraje. Son 25 en carpeta y tienen un precio de arranque de 30 mil pesos. ¿Hay algún interés por 30 mil pesos que ya tengo y busco 32? Ya la tengo vendida en 30 mil pesos y busco 2 mil pesos más. ¿Hay algún interés por 32 mil pesos? Si no hay más interés, voy a vender en 30 mil. Vendo en 30 mil pesos a la paleta. 209. Gracias. Lote 533, Carmen Parra, Virgen de Guadalupe, firmada. Es una serigrafía 92 de 100. Que pueden ver en la pantalla y tiene un precio de reserva de 18 mil pesos. ¿Hay algún interés por 18 mil pesos? Busco 18 mil pesos. ¿Algún interés? Lote 534, José María Servín, sin título, firmada en madera. Es una escultura en madera que pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 50 mil pesos. ¿Hay algún interés por 50 mil pesos? Busco 50 mil. ¿Algún interés por 50 mil? Si no hay interés por el momento, la voy a retirar. Busco 50 mil pesos. La retiro por el momento. Lote 535, Carmen Parra, sin título, firmada. Es una serigrafía 35 de 100 que pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 10 mil pesos. ¿Hay algún interés por 10 mil pesos? Busco 10 mil pesos, 10 mil pesos que ya tengo al frente y busco 11. Ya la tengo vendida en 10 y busco 11 mil pesos, mil pesos más. Si no hay más interés, vendo en 10 mil pesos a la paleta 41.
Lote 536, Federico Cantú, Madonna del Seguro Social, firmada con monograma al relieve, escultura en bronce con base de mármol. La pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 20 mil pesos, que ya tengo y busco 22. Ya la tengo vendida en 20, 22, 24. La tengo con Allen en 22 y busco 24. 24 mil pesos, 24 con Blanca, 26. 26, 28. 28, 28, 30. 30 mil, 30, 32. 32, 32, 34. 34, 34, 36. 36, 38. 38, 38, 40. 40, 42. 42. Lo tengo en 40 y busco 42. 42, 44. 44 mil, 44, 46, 46, 46, 48, 48 mil, 48 y busco 50, 50 mil pesos, 50 mil, 50 y busco 55, 55 mil pesos, 52 los tomo y busco 55. 55 mil pesos. Lo tengo en 52 y busco 55. 55. Lo tengo vendido en 52 y busco 55, busco 60. 60 mil pesos. Lo tengo con Blanca en 55 y busco 60 mil pesos. 60 mil pesos. Ya lo tengo vendido en 55 y busco 60. 60 mil pesos. Nos esperamos, 60, 60 mil, 60 y busco 65, 65 mil pesos, lo tengo vendido en 60 y busco 5 mil pesos más, 65 mil, busco 70, 70 mil pesos, lo tengo vendido en 65 y busco 5 mil pesos más, 70 mil, 70 mil pesos, ¿se animan? 70 y busco 75. 75, lo tengo vendido en 70 mil pesos y busco 75. 75, los dan. 75, 80. 80 mil pesos. 80 mil pesos, ya no. Lo tengo vendido en 75 en ausencia y busco 80 mil pesos. Ya lo tengo vendido en 75 y busco 5 mil pesos más. ¿Hay algún interés por 80 mil? Si no hay más interés, voy a vender en 75. Vendo en 75 mil pesos. Felicidades. A la 266. Felicidades por la compra. Lote 537, Juan Soriano, retrato de Javier Villaurrutia, firmada y fechada en el 05. Es un grabado al aguafuerte, 78 de 100. Viene un precio de reserva de 5 mil pesos. ¿Hay algún interés por 5 mil? Busco 5 mil pesos. 5 mil pesos que ya tengo y busco 5,500. Ya la tengo vendida en ausencia en 5 mil y busco 500 pesos más. ¿Hay algún interés por 5 mil pesos? Si no hay más interés, vendo en 5 mil pesos a la paleta número 281. Lote 538, Ignacio Azunzolo, retrato de Lupe Marín, está firmada. Es una escultura en bronce con base de madera, serie 1 de 3. La pueden ver a su lado, sobre el piano, y tiene un precio de arranque de 40 mil pesos, que ya tengo y busco 42. Ya la tengo vendida en 40 en ausencia y busco 42 mil pesos. ¿Hay algún interés por 2 mil pesos más? 42 mil. Si no hay más interés, vendo en 40 mil pesos a la paleta número 628. Lote 539, Juan Soriano, instantáneas, firmadas y fechadas en el 91. Son tres serigrafías en una carpeta que cuenta con unos poemas de Octavio Paz y es serie 153 de 250. Tiene un precio de reserva de 20 mil pesos. ¿Hay algún interés por 20 mil pesos? Las pueden ver al frente. 20 mil pesos que ya tengo y busco 22. Ya la tengo vendida en 20 mil pesos y busco 2 mil pesos más, 22 mil pesos. Si no hay más interés, voy a vender en 20 mil. Vendo en 20 mil pesos a la paleta número 266. Gracias.
Lote 540, Filogonio Velasco Naxín, Nolayá, firmada y fechada 018, es un monotipo que pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 7,000 pesos. ¿Hay algún interés por 7,000 pesos? Busco 7,000. ¿Algún interés por 7,000? Lote 541, Rodolfo Nieto, sin título, firmada, es una litografía que pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 10,000 pesos. ¿Hay algún interés por 10,000? También la pueden ver en la pantalla y busco 10,000 pesos. ¿Algún interés por 10,000 pesos? Si no hay interés por el momento, la retiro. Lote 542, Lionel Maciel, son dos piezas, el Tucán del Petén y la Negrita Tomasa y el Cabrón de Macondo, son dos piezas grabados 63 de 100, pueden ver uno al frente, el otro en la pantalla y tienen un precio de reserva de 6,000 pesos. ¿Hay algún interés por 6,000 pesos? Busco 6,000 pesos, ¿algún interés por 6,000? Lote 543, Rodolfo Nieto, sin título, firmada, es una litografía que pueden ver al frente, tiene un precio de salida de 10,000 pesos. ¿Hay algún interés por 10,000? Busco 10,000 pesos, ¿algún interés por 10,000? Lote 544, Maximino Javier, Mujer Música, firmado y fechado 2015, es un grabado al aguafuerte y al aguatinta, 45 de 100, que pueden ver al frente, y tiene un precio de reserva de 5,000 pesos, 5,000 pesos que ya tengo y busco 5,500. Yo la tengo vendida en 5,000 pesos, 5,500, 6,500, 6,500, 6,500, 7,500, 7,500, 7,500 pesos. 7,500, 8, 8 los tengo y busco 8,500. 8,500. 8,000, la tengo vendida en 8 y busco 8,500 pesos. 500 pesos más. La tengo vendida en 8 y busco 8,500 pesos. ¿Se animan por 8,500? La tengo vendida en 8,000 y busco 500 pesos más. 8,500 pesos. 8,500, 8,500 los tengo y busco 9, 9 los tengo y busco 9,500. 9,500, 500 pesos más, 9,500, 9,500 ya no. La tengo vendida en 9,000 y busco 9,500 pesos. ¿Hay algún interés por 500 pesos más? Si no hay más interés, voy a vender en 9,000. Vendo en 9,000 pesos a la paleta número 273. 273. Lote 545, Maximino Javier, El Arte de Jugar, firmado y fechado 2015, grabado al aguafuerte y aguatinta 68 de 100. Lo pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 5,000 pesos. ¿Hay algún interés por 5,000 pesos? Busco 5,000, nos esperamos, 5,000 que ya tengo y busco 5,500. Lo tengo vendido en 5,000 y busco 500 pesos más, 5,500 pesos. Estamos esperando, 5,500. 5,500 los tengo y busco 6. 6,500. 6,500. Lo tengo vendido en 6,000 pesos en ausencia y busco 6,500 pesos. 6,500 los tengo y busco 7. 7,000 pesos. Lo tengo vendido en 6,500 y busco 7,000 pesos. Lo tengo vendido en 6,500 y busco 7,000. Es que están dudosos ahí. 7,000 pesos y busco 7,500. 7,500, 500 pesos más. Lo tengo vendido en ausencia en 7,500 y busco 8. 8,000 pesos. 8,000 pesos los tengo y busco 8,500. 8,500. Lo tengo vendido con Alan en 8,000 pesos y busco 8,500. 8,500. 8,500 y ahora busco 9. 9,000 pesos ya no. Lo tengo vendido en 8,500 pesos y busco 9,000 pesos. Ya lo tengo vendido en 8,500 y busco 500 pesos más, 9,000 pesos. Si no hay más interés, voy a vender en 8,500. Vendo en 8,500 a la paleta número 276. Lote 546, Francisco Toledo, sin título, firmado, es un grabado 2 de 25 que pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 10,000 pesos que ya tengo y busco 11. 11, 12, 19,000 pesos y busco 20. Ya lo tengo en 19,000 y busco 20,000 pesos, 20 los tengo y busco 22.
22, 22 ya no. Lo tengo vendido en ausencia en 20 y busco 22 mil pesos, 2 mil pesos más. ¿Hay algún interés por 22 mil? Ya lo tengo vendido en 20 y busco 2 mil, 22 los tengo y busco 24. 24, 24, 26. 26 mil, 26 ya no. Lo tengo vendido en 24 y busco 26 mil pesos. ¿Hay algún interés por 2 mil pesos más? 26 mil. Lo tengo en 24 y busco 26 mil. Si no hay más interés, voy a vender en 24. Vendo en 24 mil pesos a la paleta número 2, perdón. Ah, gracias. 266. Lote 547, Francisco Toledo, sin título, firmado. Es un grabado 8 de 20 que pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 8 mil pesos. ¿Hay algún interés por 8 mil pesos? Busco 8 mil, 8 mil, 11 mil pesos que ya tengo y busco 12. Lo tengo vendido en 11 mil pesos y busco 12 mil pesos, mil pesos más. ¿Hay algún interés por 12 mil? Si no hay interés, voy a vender en 11 mil pesos. Busco 12 mil, ¿no? Voy a vender en 11 mil pesos, busco mil pesos más. ¿Hay algún interés por 12 mil? Vendo en 11 mil pesos a la paleta número 637. Lote 548, Javier Arévalo, maternidad, firmada y fechada en el 85. Es una litografía 3 de 100 que pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 5 mil pesos. ¿Hay algún interés por 5 mil? Busco 5 mil pesos. ¿Algún interés por 5 mil pesos? Si no hay interés por el momento, la retiro. Lote 549, Francisco Toledo, sin título, firmado. Es un grabado 4 de 25 que pueden ver al frente y en la pantalla y tiene un precio de reserva de 10 mil que ya tengo con blanca y busco 11. 16 mil pesos en internet y busco 17. 17 mil pesos. Lo tengo vendido en 16 y busco 17, 18. 18 mil. 18, 19. 19. 19, 19 los tengo, 20. 20 los tengo y busco 22. 22 mil pesos. Lo tengo en ausencia vendido en 20, 22, 24. 24, 24, 26. 26. Lo tengo vendido en ausencia, 26 los tengo y busco 28. 28 mil pesos. Busco 28, 28, 30. 30 mil pesos. 30 ya no. Lo tengo vendido en ausencia en 28 y busco 30 mil pesos, 2 mil pesos más. Lo tengo vendido en 28, 30 los tengo y busco 32. 32 mil pesos, 32 los tengo y busco 34. 34 me espero. Lo tengo en ausencia en 32 y busco 2 mil pesos más, 34 mil. 34 mil ya no. Lo tengo vendido en ausencia en 34 los tengo y busco 36. 36, 38. 38, nos esperamos. Lo tengo vendido en ausencia en 36 y busco 38 mil pesos, 2 mil pesos más. Lo tengo vendido en 36 y busco 38 mil pesos, 38, 40. 40 mil pesos. Lo tengo vendido en internet en 38 y busco 40 mil pesos, 40, 42. 42 mil pesos, nos esperamos. No tenemos prisa, lo tengo vendido en 40 y busco 42. 2 mil pesos más, 42 mil. 42 mil ya no. Lo tengo vendido en 40 en ausencia y busco 2 mil pesos más, 42 mil pesos. Nos podemos seguir esperando un poquito, 42 mil. Yo lo tengo vendido en 40 y busco 2 mil pesos más, 42 mil pesos. Si no hay más interés, voy a vender en 40 mil pesos. 2 mil pesos más, ¿hay algún interés por 42 mil? Vendo en 40 mil pesos, subió bastante, a la paleta, 266. Lote 550, Gustavo Monroy, sin título, firmado, es un grabado 21 de 30 y tiene un precio de reserva de 6 mil pesos. ¿Hay algún interés por 6 mil pesos? Busco 6 mil, 6 mil pesos, Gustavo Monroy, 6 mil pesos, 6 mil pesos que ya tengo y busco 6,500. Ya lo tengo vendido en ausencia en 6 mil pesos y busco 6,500 pesos. ¿Hay algún interés por 6,500? Si no hay más interés, voy a vender en 6 mil. Vendo en 6 mil pesos a la paleta número 281. Lote 551, Francisco Toledo, el sapo bufo.
1984, está firmada y es una xilografía 36 de 50 que pueden ver al frente y tiene un precio arranque de 14 mil pesos que ya tengo y busco 15. La tengo vendida en internet en 14 y busco 15 mil pesos, mil pesos más. ¿Hay algún interés por 15 mil? Si no hay más interés, voy a vender en 14 mil pesos. Vendo en 14 mil pesos a la paleta número 637. Lote 552, Maximino Javier, sin título, firmada, es una litografía 58 de 70. Tiene un precio de salida de 5 mil pesos. ¿Hay algún interés por 5 mil pesos? 5 mil pesos que ya tengo y busco 5,500. Yo la tengo vendida en 5 mil pesos y busco 5,500 pesos. ¿Hay algún interés por 500 pesos más? Si no hay más interés, voy a vender 5,500, 6. 6 mil pesos. 6, 6,500. 6,500, 6,500, 7. 7 mil pesos. 7 mil pesos los tengo y busco 7,500. 7,500, 7,500 los tengo y busco 8. 8 mil pesos. 8 mil pesos. Lo tengo en 8 mil pesos y busco 8,500. Lo tengo vendido en 8 mil y busco 8,500. 8,500, 9. 9 mil pesos. 9 mil pesos, lo tengo vendido en 8,500 y busco 9 mil. 9 mil pesos y busco 9,500. 9,500, busco 10. 10 mil pesos. 500 pesos más, 10 mil. 10 mil los tengo y busco 11 mil. 11 mil pesos. Lo tengo vendido en 10 y busco 11 mil pesos. Ya lo tengo vendido en ausencia en 10 mil pesos y busco 1,000 pesos más. ¿Hay algún interés? 11 mil pesos que ya tengo y busco 12. 12 mil pesos. Lo tengo vendido en 11 mil y busco 12 mil. 12 mil ya no. Lo tengo vendido en 11 mil pesos y busco 1,000 pesos más. 12 mil pesos. ¿Hay algún interés por 1,000 pesos más? Si no hay más interés, voy a vender en 11 mil. 11 mil pesos. Vendo en 11 mil pesos a la paleta número 214. Lote 553, Luis Strempler, sin título, firmada y fechada en el 94, es una escultura en bronce que pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 15 mil pesos. ¿Hay algún interés por 15 mil? La pueden ver al frente, busco 15 mil pesos. ¿Algún interés por 15 mil pesos? Si no hay interés, la voy a retirar, 15 mil pesos. La retiro por el momento. Lote 554, Javier Arévalo, Caballazo, firmado y fechado MEX 95, es un grabado 84 de 100 que pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 6 mil pesos. ¿Hay algún interés por 6 mil pesos? Busco 6 mil pesos, ¿algún interés por 6 mil? Si no hay interés por el momento, lo retiro. Lote 555, Juan Soriano, La Paloma, firmada y fechada 2002, es una escultura en bronce prueba de autor, cuenta con certificado, la pueden ver al frente y en la pantalla, y tiene un precio de reserva de 160 mil pesos que ya tengo y busco 170. Ya la tengo vendida en 160 y busco 10 mil pesos más, 170 mil pesos. Ya la tengo vendida en 160 y busco 170 mil. Si no hay más interés, voy a vender en 160 mil. Vendo en 160 mil pesos a la paleta número 263. Lote 556, Pedro Friedeberg, sin título, firmada, es un gigle prueba de autor que pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 5 mil pesos. 5 mil pesos que ya tengo al fondo y busco 5,500. 5,500, 6. 6 mil pesos, 6 mil pesos ya no. Lo tengo vendido en 6 mil pesos, 6,500. 6,500, 7. 7 mil pesos, 500 pesos más, 7 mil, lo tengo vendido en 6,500 y busco 7 mil pesos. Se lo pueden acercar si quiere para verlo bien, 7 mil pesos. Lo tengo vendido en 6,500 y busco 7 mil pesos. ¿Hay algún interés por 500 pesos más? Voy a vender en 6,500 pesos. Ya voy vendiendo en 6,500 a la paleta número, ¿me recuerdas tu paleta? 24, gracias. Lote 557, Jorge Marín, boceto, Ángel Rotado 2, 2016, está firmada, es una escultura en bronce 21 de 40, cuenta con certificado y viene en un estuche y tiene un precio de reserva de 50 mil pesos.
Hay algún interés por 50 mil pesos, busco 50 mil, la pueden ver al frente y en la pantalla, 50 mil pesos. Si no hay interés por el momento, la voy a retirar. La retiro por el momento. Lote 558, Pedro Friedeberg, Palmeras, firmada. Es una serigrafía 93 de 100 que pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 10 mil pesos. ¿Hay algún interés por 10 mil pesos que ya tengo? Y busco 11. 11 los tengo, 12. 12 mil pesos. 12, 13. 13 los tengo, 14. 14, 15. 15 mil pesos. Te la pueden acercar. 15 los tengo y busco 16. 16, 17. 17 mil pesos. La tengo vendida en 16 en ausencia y busco 17 mil. Mil pesos más. La tengo vendida en 17, 18. 18, 19. 19 mil pesos. 19 ya no. Una puja más, 19 mil. La tengo vendida en 18 y busco mil pesos más, busco 19 mil pesos. Ya la tengo vendida en ausencia en 18 y busco 19, 20. 20 mil pesos, 20, 20 los tengo y busco 22. 22 mil pesos. La tengo vendida en ausencia en 20 y busco 22 mil. Si quieres me bajo a 21. 21. La tengo vendida en 20 y puedo 21 mil pesos. 21. Ya la tengo vendida en 20 y busco 21, 22. 22 mil pesos. 22 los tengo, busco 23. 23 ya no. La tengo vendida en 22 en ausencia y busco 23 mil pesos. Mil pesos más. 23. No, ya no puedo. Ya la tengo vendida en 22. Mil pesos más. 23. 23. 23 ya no. La tengo vendida en 22 mil pesos y busco 23 mil pesos. ¿Hay algún interés por mil pesos más? Si no hay más interés, voy a vender en 22. Vendo en 22 mil pesos. ¿A la paleta? 268. Les recuerdo también que si están interesados en algún lote que salió en esta sesión y en la pasada, pueden acercarse a mi compañera Sofía para que la vuelva a sacar al final de la subasta. Lote 559, Jorge Marín, sin título, pez con máscara, firmada y fechada 1991. Es una escultura en barro policromado y cuenta con certificado. Lo pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 135 mil pesos. ¿Hay algún interés por 135 mil? Busco 135 mil pesos, algún interés por 135. Si no hay interés por el momento, la retiro. A partir de esta, del siguiente lote, vamos a tener un lote de mexicráneos, la cual es una iniciativa ideada por Funerarias J. García López y Locos por el Arte, empresas que se unieron con la inquietud de inculcar el amor a la cultura de nuestro país a través de la difusión del Día de Muertos. Parte de la venta de las 10 obras incluidas hoy apoyarán a Fundación Un Granito de Arena, Casa Hogar Paz, Fundación Juntos para el Bienestar de Niños contra el Cáncer, IAP, la comunidad huichol de la zona de Jalisco y la comunidad de artesanos de alebrijes de San Martín, Tilcajete, Ocotlán, en Oaxaca. Además, los invitamos a visitar su segunda magna exposición de cráneos monumentales intervenidos por artistas en Paseo de la Reforma, la cual se inauguró el domingo pasado y donde participa nuestra compañera Odette Paz con un mexicráneo inspirado en un poema de Nezahualcóyotl. Felicidades por esa participación. Y comenzamos con el lote 560, Menchaca Estudios, sin título, sin firma, litocráneo con Shakira de cristal y acrílico sobre fibra de vidrio. Tiene certificado, lo pueden ver al frente, y tiene un precio de reserva de 14 mil pesos. ¿Hay algún interés por 14 mil pesos? 14 mil pesos que ya tengo y busco 15. Ya lo tengo vendido en 14 y busco 15 mil pesos, 15 mil, busco 16. 16 mil, 16, 17. 17 ya no. Lo tengo vendido en ausencia en 16 y busco 17 mil pesos. ¿Hay algún interés por 17 mil? Si no hay más interés, voy a vender en 16. Vendo en 16 mil pesos. Un aplauso. A la paleta número. ¿Cuál? 266, gracias.
Lote 561, Menchaca Estudio, sin título, sin firma, minicráneo, Shakira de cristal y acrílico sobre fibra de vidrio, cuenta con certificado, lo pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 8,000 pesos, que ya tengo y busco 8,500, 8,500, 9, 9,500, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 ya no, lo tengo vendido en 16,000 pesos y busco 17,000 pesos, 17,000 pesos y busco 18. 18 ya no. Lo tengo vendido en 17 en ausencia y busco 18,000 pesos. ¿Hay algún interés por 1,000 pesos más? 18,000. Si no hay más interés, voy a vender en 17,000. Vendo en 17,000 pesos. Bravo. A la paleta. 266. Lote 562. Hilde Raquel López Ojeda, Fuego en la Oscuridad, firmado, litocráneo, acrílico sobre fibra de vidrio, cuenta con certificado, lo pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 8,000 pesos, 11,000 pesos y busco 12. 12, 13, 13 ya no. Lo tengo vendido en 12,000 pesos y busco 13,000 pesos, 1,000 pesos más. Ya lo tengo vendido en 12,000 pesos y busco 13,000 pesos. Si no hay más interés, voy a vender en 12,000, 1,000 pesos más. Vendo en 12,000 pesos. Lote 563, Ignacio Villanueva, Xoloescuincle, sin firma, es un litocráneo, hilo sobre fibra de vidrio, con certificado también, lo pueden ver al frente y tiene un precio de arranque de 8,000 pesos, que ya tengo y busco 8,500, 9, 9,500, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14 los tengo o no, 14, 14, 15, 15 los tengo aquí, 16. 16,000, 16, 17, 17 ya no. Lo tengo vendido en ausencia en 16,000 pesos y busco 17,000 pesos, 1,000 pesos más. ¿Hay algún interés por 17,000? Ya lo tengo vendido en 16 y busco 17. Si no hay más interés, voy a vender en 16,000. Vendo en 16. 266, gracias. 266. Lote 564, Mariana Bar, Huipil del Recuerdo, firmado, litocráneo, acrílico sobre fibra de vidrio, cuenta con certificado y tiene un precio de reserva de 8,000 pesos. 8,000 pesos que ya tengo al frente y busco 8,500. Ya lo tengo vendido en 8,000 pesos y busco 500 pesos más, 8,500 pesos. Si no hay más interés, voy a vender en 8,000. 8,500, ¿no? 8,500 los tengo y busco 9. 9 los tengo, 9,500. 9,500 pesos, 9,500, 10, 10,000 pesos, 11, 11,000 pesos, 11,000 pesos ya no, 1,000 pesos más. Lo tengo vendido en 10 al frente y busco 11,000 pesos, ya lo tengo vendido en 10,000 y busco 11,000 pesos, si no hay más interés voy a vender en 10,000. Bravo. Vendo en 10,000 a la paleta 56. Felicidades. Lote 565, Axolotl Collective, Orange Explosion, firmada en la base, litocráneo, acrílico sobre fibra de vidrio, todos cuentan con certificado, lo pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 8,000 pesos. ¿Hay algún interés por 8,000? Busco 8,000 pesos, 8,000 pesos, ¿algún interés por 8,000? Recuerden que parte de esta venta es destinada a varias asociaciones, 8,000 pesos, si no hay interés lo voy a retirar por el momento. Lo retiro por el momento. Lote 566, José Guillén, mandala turquesa, firmado y fechado en el 2017. Es un litocráneo acrílico marcador permanente. Lo pueden ver al frente, cuenta con certificado y tiene un precio de reserva de 8,000 pesos. ¿Hay algún interés por 8,000? Busco 8,000 pesos, 8,000 pesos que ya tengo y busco 8,500. Ya lo tengo vendido en ausencia en 8,000 pesos y busco 8,500 pesos, 500 pesos más. Si no hay más interés, voy a vender en 8,000. Vendo en 8,000 pesos. A la paleta. 2,18. Lote 567, Carlos Fuentes, confeti, firmado y fechado 2017 en la base. Es un litocráneo y está decorado con acrílico sobre fibra de vidrio. Cuenta con certificado, lo pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 8,000 pesos.
hay algún interés por 8 mil pesos, busco 8 mil pesos que ya tengo y busco 8,500. 8,500, 9, 9 mil pesos, 9, 9,500, 10, 10 mil pesos, 10 los tengo y busco 11, 11, 12, 12 mil pesos, 12, 13, 13 mil pesos, 13 los tengo y busco 14, 14 mil pesos, 14, 15, 15 mil los tengo y busco 16, 16 mil pesos, 16, 17, 17 ya no, lo tengo vendido en 16 mil pesos y busco 17 mil pesos, mil pesos más, si no hay más interés voy a vender en 16 mil, vendo en 16 mil pesos, en la paleta, 266. Lote 568, Netel 10, firmado, es serie 10 de 12, es un litocráneo con polvo de plata sobre pintura de aceite, sobre fibra de vidrio, cuenta con certificado, lo pueden ver al frente y tiene un precio de reserva de 8 mil pesos. ¿Hay algún interés por 8 mil pesos? 8 mil pesos que ya tengo, 8,500, 8,500, 9, 9, 9 los tengo y busco 9,500, 9,500, 10, 10 mil pesos, lo tengo 10 mil pesos, 10 los tengo y busco 11, 11 los tengo y busco 12, 12 mil pesos, 12 los tengo y busco 13, 13 los tengo y 14, 14 mil pesos, 14, 14 los tengo y busco 15, 15 los tengo y busco 16, 16 mil pesos, 16, 17, 17 ya no, lo tengo vendido en 16 y busco 17 mil pesos, mil pesos más, ya lo tengo vendido en 16 y busco 17 mil pesos, 17 mil no, lo tengo vendido en 16 y busco mil pesos más, 17 mil, si no hay más interés voy a vender en 16, vendo en 16, a la paleta, 266, gracias, 266. Lote 569 y último de la subasta, Víctor Hugo Reyes, School sin firma, litocráneo, esmalte cerámico sobre fibra de vidrio, lo pueden ver al frente, también cuenta con certificado y tiene un precio de reserva de 10 mil pesos. ¿Hay algún interés por 10 mil pesos? Busco 10 mil, ¿algún interés por 10 mil? 10 mil que ya tengo al frente y busco 11. Ya lo tengo vendido en 10 al frente y busco 11 mil pesos, mil pesos más. Si no hay más interés voy a vender en 10 mil pesos. Vendo en 10 mil pesos, felicidades, a la paleta 42. ¿Algún lote más? Vamos a continuar con los lotes. ¿El 10? Ok. Continuamos con los lotes después de subasta. El segundo, ¿no? Lote número 10, Benjamín Domínguez, sin título, firmado, es un óleo sobre tela de 50 por 40 y tiene un precio de arranque de 48 mil que ya tengo y busco 50. ¿Hay algún interés por 50 mil pesos? Si no hay más interés, les pido silencio, por favor, porque todavía estamos subastando algunas piezas, 48 mil. Vendo en 48, a la paleta, 278, 105, 105. Lote 105, Luis Agún, retrato firmado, es un óleo sobre madera y tiene una reserva de 20 mil pesos, 20 mil pesos que ya tengo y busco 22 mil. Ya la tengo vendida en 20 y busco 22 mil pesos y no hay más interés. Vendo en 20 mil pesos a la paleta número 270, 270, lote 160, 160, lote 160, Silvia Pardo, sin título, firmado, óleo y hoja de oro sobre tela, tiene un precio de reserva de 10 mil pesos. ¿Hay algún interés por 10 mil pesos? Busco 10 mil pesos, 10 mil pesos que ya tengo y busco 11. 11 mil pesos, si no hay más interés. Vendo en 10 mil pesos a la paleta número 279.
161, lote 161, Silvia Pardo, sin título, firmado, es un óleo sobre masonite y tiene un precio de reserva de 15 mil pesos. Busco 15 mil pesos, ¿hay algún interés por 15 mil pesos? 15 mil pesos que ya tengo y busco 16. Lo tengo vendido en 15 y busco 16. Vendo en 15 mil pesos a la paleta número 279. 338. Lote 338. Carlos Arnaus, Spring, de la serie Beauty of Death, firmado y fechado en el 17, es un gigle en Fine Art y tiene un precio de reserva de 15 mil pesos. ¿Hay algún interés por 15 mil pesos? Busco 15 mil. 15 mil pesos. ¿Algún interés por 15 mil? ¿Quién lo pidió? Ah. 413. Lote 413, Sergio Hernández, de la serie Conquista, firmada, es una serigrafía. Permítame. Tiene un precio de reserva de 10 mil pesos. 10 mil pesos que ya tengo y busco 11. Si no hay más interés, voy a vender en 10. Vendo en 10 mil pesos a la paleta 24. ¿400 qué? 331. Lote 338, Carlos Arnaus, Spring, de la serie Beauty of Death, firmado y fechado en el 17, tiene un precio de reserva de 15 mil pesos. 15 mil pesos que ya tengo y busco 16. 16 mil pesos, ya no. Vendo en 15 mil pesos a la paleta. 44. Les pido por favor si pueden guardar silencio para que podamos seguir con la subasta. ¿Qué otro? 470. Lote 470, Víctor Mora, por el centro de la ciudad, firmado y fechado en el 2017, tiene un precio de reserva de 8 mil pesos. ¿8 mil pesos que ya tengo y busco 8,500. Si no hay más interés, vendo en 8 mil pesos a la paleta. 41. 42. Ok. ¿Alguna? Lote 339, Carlos Arnau, Sommer, de la serie Beauty of Death, firmado y fechado en el 17, es un gigle y tiene un precio de reserva de 15 mil pesos. 15 mil pesos que ya tengo y busco 16, si no hay más interés. Vendo en 15 mil pesos a la paleta 44. Lote 477. Demian Flores, de la serie Aztlán, 2008, firmada. Es una xilografía grabada al azúcar. Tiene un precio de reserva de 6 mil pesos. 6 mil pesos que ya tengo y busco 6,500. Si no hay más interés. Vendo en 6 mil pesos a la paleta 25. ¿Ok? ¿Algún otro lote? ¿No? Si no hay algún otro lote que quieran sacar después de subasta, damos por terminada la subasta.